Tenemos como primera ponencia la que nos presentan a la Iglesia Montalvo, Magdalena Natal, Salazar Suárez, que se titula La comunidad como propuesta alternativa al empleo de los recién egresados. Tienen la voz, muy bienvenidas. Adelante, por favor, son 20 minutos, los van a dar aquí para que se miren y administren sus tiempos. Adelante. Muchísimas gracias. Pues para comenzar, buenas tardes a todas, todos y todes. De manera breve, la profesora María Josefa Montalva y yo les presentaremos la ponencia titulada La comunidad como propuesta alternativa al desempleo de los recién egresados de educación superior. Comenzando con algunas aproximaciones estadísticas tomadas, en este caso de los análisis estadísticos de educación superior para el 2021 y 2022, les presento aquí una tabla de los titulados y los egresados. De manera general, tenemos, según estos datos, en la República, de egresados entre hombres y mujeres, 892,000. Solo en la Ciudad de México, 134,181, y titulados, que ojo, hay una diferencia entre egresados y titulados. Titulados son aquellos que ya recibieron su título, egresados son aquellos que ya terminaron sus créditos, pero están en proceso de titulación o todavía no presentan su examen. En ese caso tenemos en toda la República 569,000 titulados y 69,000 solo en la Ciudad de México, siempre. Cuando hablamos de titulados y egresados, no solo estamos hablando de estudiantes de licenciatura, sino también tenemos doctorantes, especialidad, licenciatura tecnológica, maestría, técnico superior. Y también les presento aquí los datos en general de todas estas niveles. Además, también les presento aquí un dato sobre los estudiantes únicamente de la UAM, tanto por división como por unidad, también entre femenino y femenino, masculino y femenino y total. Si se dan cuenta, el total para el 2020 solamente fueron 5,386. En relación con las condiciones laborales y vida de los egresados, nos preguntamos cosas que sean significativas para comprender
su calidad de vida. Por eso les presento, para comenzar, el salario que obtienen. Según la encuesta nacional de egresados del Centro de Opinión que se publicó en el portal del gobierno, encontramos que se aplicó una encuesta a los egresados, cerca de 8,000 participantes participaron, y lo que nos muestra es que el 10% están ganando menos de 1,500 pesos al mes. El 20% entre 1,500 y 3,000. El 45% de 3,000 a 8,000. El 21% de 8,000 a 15,000. Y solo el 4% recibe más de 15,000 pesos. Ahora, sobre los medios por los cuales consiguieron este empleo, si se dan cuenta, hace aquí una división, bueno, no sé muy bien, pero hay una división entre las escuelas públicas y las escuelas privadas. Los que más contestaron fue por medio de un familiar o un amigo o una recomendación a través del servicio social como segunda respuesta más popular, por medio de un anuncio en un lugar público como la tercera respuesta más popular, así la siguiente sería otra bolsa de trabajo, negocio de trabajo, bolsa de trabajo de universidad, agencia de empleo, reclutamiento, y el 1% solamente consiguieron empleo mediante las ferias de empleo. El promedio del salario en el primer empleo, en relación a cómo es que están recibiendo este sueldo, aquellos que reciben sueldo por nómina y honorarios, el promedio es de 7,500 pesos, por nómina 6,695, por honorarios 4,902 pesos y de alguna otra forma 3,000 pesos. Así. Según esta misma encuesta, en relación con los desempleados, tenemos 37% de los encuestados que no se encontraban en ese momento laborando. 21% cuenta con experiencia laboral y 16% no cuenta con ninguna experiencia laboral. 66% se encuentra buscando empleo, bueno, se encontraba en ese momento, que fue en el 2020 hecha la encuesta. El 12% continuó estudiando, el 6% se dedicaba a labores al hogar y el 16% por otros motivos. La siguiente gráfica que les muestro ahí es por qué están desempleados, ¿no? Si se dan cuenta, es una gráfica que muestra no solo el porcentaje, sino... Si se dan cuenta, les muestro por área: educación, artes y humanidades, ciencias sociales. Y las respuestas más populares de por qué no están trabajando es: la más popular fue porque el mercado laboral está muy saturado, es decir, no encuentran empleos. La segunda es porque están en proceso de titulación, después algunos no han buscado. Y otra de las respuestas más populares es porque la oferta de empleo es poco atractiva. Hasta ahora, entonces, con todos estos datos que les he presentado, sabemos de manera aproximada qué está pasando con los egresados, tanto con los titulados como con los que no están titulados todavía. Los resultados estadísticos son interesantes, pero con ellos es imposible mostrar cuál es la realidad que realmente se enfrentan estos exalumnos. El ambiente estudiantil, cuando estamos en el ambiente estudiantil, no nos damos cuenta de lo duro que es enfrentarse a la competencia, al mercado laboral y a la realidad. Aquellos que encuentran trabajo se enfrentan además a situaciones precarias, como ya les mostré, a sueldos bajos, además a jornadas laborales larguísimas que pronto acaban con nuestra salud mental y emocional. Por eso nos preguntamos, ¿cómo desarrollar la sensibilidad del alumnado? Ya no solo de manera en cómo hacer gráficas y cómo presentarlas para mostrar datos, sino cómo llevar esto al siguiente nivel. ¿Cómo podemos resolver problemas sociales realmente? Y no solamente ser capaces de mostrar estadísticas, sino aun cuando las estadísticas son necesarias, no son suficientes para ser realmente críticos con esto. Por eso creemos que la mejor manera de afrontarlo y superarlo es con la economía social y solidaria. Bueno, la siguiente, por favor. Ahí está. Sí, gracias. Sí.
Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es la economía social y solidaria como alternativa al sistema capitalista? La cuestión es aquí que la economía, preguntándonos desde la universidad, casi nadie conoce lo que es la economía social y solidaria. Hago énfasis en lo de solidario, ¿no? ¿Por qué? Porque la constante en la universidad es que más que la solidaridad es como se podía aprender en el aula. Por supuesto que no se puede aprender en el aula. Es algo que tenemos que estar trabajando continuamente y eso se tiene que trabajar dentro de la universidad, no hasta que salen o hasta que hacemos algún tipo de actividad los profesores, ¿no? Entonces, definirla se me hace un poco encapsularla. Entonces, la definición se tiene que ir continuamente cambiando. Por eso pongo, es una alternativa que está en constante redefinición. No podemos, casi todos queremos dar como definiciones y definiciones y que se acote, y entonces que se estructure y viene la institución, y muchas veces la institución, en este caso nuestra institución, que es la misma UAM, no nos permite unirnos a los que estamos haciendo lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada quien está haciendo el mismo trabajo, pero no nos unimos, ¿no? Y entonces este foro es muy importante que se haga para empezar a hacer cosas entre todos los profesores, entre los estudiantes que están interesados en hacer otro tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a entenderlo en términos generales como todo tipo de trabajo cooperativo o colectivo orientado al bienestar social. Y aquí quiero poner énfasis también en la palabra bienestar social. Siempre se mide el PIB, los ingresos y el crecimiento y todo lo demás que se pueda analizar en economía. Sin embargo, bienestar es una palabra muy diferente que tenemos que empezar a cambiar el lugar de crecimiento, desarrollo, productividad. Hay que hablar del bienestar de forma integral, ¿no? Como decían, a nivel psicológico, a nivel ambiental, de todo tipo, tiene que ser integral. Podemos integrar muchas cosas en el bienestar social. Entonces, en esta economía se incorporaría la producción, el comercio y el consumo, básicamente, ¿no? Pero le llamo producción sustentable porque se debe fomentar el fomento del desarrollo sustentable, porque tenemos que desarrollar el fomento del desarrollo local involucrando la cultura y la ecología de la zona. ¿Por qué? Porque no podemos llegar y decir, a ver, ahora en Oaxaca se va a hacer esto, ¿no? Como profesionistas no podemos llegar a hacer el cambio de esa manera. Tenemos que ir conociendo los mismos estudiantes que son de ahí, que sí, o sea, que regresarlos a su zona, a su localidad, y que conozcan a la comunidad, y no más bien que los universitarios vayan de apoyo a buscar alternativas. Que se están haciendo muchos trabajos así en la UAM, por lo menos, ¿no? No perder de vista la cultura, ¿no? Porque la gente no quiere que se le cambie su idioma, no quiere que se le cambien muchas costumbres y todo. Entonces hay que ser como muy, muy sensibles a todo eso. El comercio justo, muchos tampoco, tengo alumnos que trabajan en el, son comerciantes muchos de ellos y no entienden lo que es el comercio justo. Se trata de no aumentar los precios a niveles desproporcionados porque tienen que competir con el gran capital. O sea, es obvio que lo tienen, y ellos son muy pequeños. Los costos, el valor que generan para producir los que generan, ¿no? O sea, todo ese valor incorporado, pues se vuelve muy alto y entonces quieren competir con los productores internacionales. Imposible. Entonces, tenemos que estar comprendiendo lo que es el comercio justo, tenemos que redefinirlo continuamente, tenemos que redefinirlo también por zonas, ¿no? El consumo congruente, esto es una palabra que se nos ocurrió, como consumo congruente, porque tenemos que reconocer que existen diferencias sociales. No puedes generalizar y decir todos tenemos que consumir igual, todos tenemos que gastar igual, todos tenemos que vivir igual. No se trata de una cuestión de comunismo, sino de comunidad, ¿no? Entonces, que cada quien, de acuerdo a su educación, a su cultura, a su zona, tantas cosas, ¿no? Siempre es relocalizar, volver a las localidades. Ese metabolismo que se tiene que dar, que plantea Marc, entre las personas y el medio ambiente, ¿no? Entonces, la propuesta es que la economía social y solidaria desde la universidad, ¿cómo se puede
desarrollar, que el estudiante desarrolle habilidades para poder plantear y dar soluciones a necesidades sociales en las que se encuentra implicado. Casi no les mostramos a los estudiantes cómo, cómo con sus conocimientos pueden empezar a observar el entorno y buscar alternativas. Generalmente nuestra forma de consumo ya no las da el capital, ¿no? O sea, nos dice qué consumir, cómo hacer las cosas. Entonces se trata de sensibilizarlos para que utilizando sus conocimientos, el conocimiento de su disciplina, pueda interactuar con otros de otras disciplinas, que esa es otra crítica que podríamos tener en la UAM. Cada quien está en su disciplina y considera que sabe más que el otro o que es mejor esta disciplina que esta otra. Se genera una especie de competencia que ojalá que pudiéramos trabajar todos los profesores para mostrar a los estudiantes que no tienen que competir por ser mejores. Cada disciplina es importante. Y entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos cambiar esas cosas? Pues interactuando los mismos profesores de diferentes disciplinas con los alumnos de diferentes disciplinas. Yo ya hice ese ejercicio hace unos años, nos fuimos a Veracruz, íbamos todos economistas, y de repente se nos unieron gente de diseño, gente de ingeniería, o sea, de otras carreras. Fue maravilloso llegar a un lugar y cada quien desde su disciplina veía el mismo entorno. Los sociólogos hablaban de cómo estaba organizada las familias, no sé qué. Los diseñadores industriales llegaron y vieron el bambú. Yo nunca lo había visto y había ido muchas veces ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, y los economistas estaban, o sea, cada quien estaba viendo las cosas con un lente diferente. Fue padrísimo para todos, porque todos aprendieron de todos. Entonces, son ejercicios que yo creo que algunos profesores en la UAM los estamos haciendo, pero qué bueno que se estén haciendo estas redes para que se empezara a unir un poco con esto, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de educación. Y la educación no nada más puede ir, bueno, la información que se da en esas disciplinas, sino toda disciplina ya tiene que estar, se tiene que estar incorporando en los planes de estudio la ecología. ¿Qué es la ecología? No se puede hablar ya de cualquier cosa de producción, de distribución, de cambio de consumo, sin hablar de sustentabilidad. Ya es imposible, ya es algo que nos está exigiendo el mismo medio. O sea, no podemos aislarnos de eso. Y género, ¿por qué género? Bueno, no porque sea una cuestión de moda, sino porque la igualdad en el empleo tiene que... Vivimos en una sociedad donde se da mucha desigualdad, vivimos en una universidad donde también se reproduce esa desigualdad, en un entorno donde todo eso se reproduce. Entonces, yo creo que tiene que ser parte de los planes de estudios esta cuestión. Educar, por ejemplo, como decía, la solidaridad no se va a aprender en un aula, no se va a aprender saliendo, se tiene que aprender en la cotidianidad. Entonces, ¿cómo aprenderlo en la cotidianidad? Pues dentro de la universidad, pero no nada más aprender, digamos, por toda la información que nos pueden dar, ¿cómo la podemos llevar, cómo la podemos practicar? Vinculados a otros, ¿no? Y plantear un proyecto que digan, bueno, nosotros podemos hacer esto. Alguna vez un alumno me dijo que en su colonia, por ejemplo, la gente no tenía automóvil para ir a comprar las frutas y verduras, entonces se organizaron. Su trabajo consistía en ir a la central de abastos y llevar y hacer un comercio justo. Y otros decían que había demasiada basura y que ellos reciclaban. Entonces empezaron a generar trabajos dentro de su comunidad. Entonces, ¿cuál es la idea? No comprar lo que nos ofrecen, sino ver qué necesidad existe en el entorno. ¿Cuáles son las necesidades que ni el sector público ni el privado van a solucionar? Eso es la economía social y solidaria, ¿sí? Hay que ser solidarios con los que nos rodean. Y quienes nos rodean también, pues sería los animales, las plantas, ¿no? Tenemos que encargarnos de todo eso también, o sea, que sea parte de como un trabajo que ya no debe ser trabajo o no remunerado necesariamente, que toda la comunidad se ocupe de los animales, de los ancianos, de los discapacitados. O sea, estamos generando como personas muy aisladas en cada familia y hay mucha indiferencia hacia todo lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, hay todo un trabajo respecto a lo que es el empleo no remunerado, pero bueno.
bueno, eso sería como otro, es otra cosa, ¿no? Bueno, las conclusiones serían, es la formación de jóvenes egresados en este tipo de alternativas, como la economía social y solidaria, motiva la creación de nuevos empleos y la modificación de los actuales con características menos precarias. Entonces, creo que es importante que motivar ese tipo de cosas, sensibilizar a los estudiantes para que cuando salgan a trabajar, ya sea a cualquiera de los sectores, ellos busquen una transformación en su entorno, aunque sea de trabajo, ¿sí? Muchos llegan a puestos importantes y repiten lo que venían haciendo. Me ha tocado los alumnos, que resulta que mando más alumnos y los maltratan, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a, desde la universidad a decir eso no se vale para que se extienda a toda la sociedad. El respeto al medio ambiente sería otra cuestión. Eso tiene que venir ya dentro de todas las carreras, tiene que ya estar estudiándose todo ese respeto al medio ambiente, animales, personas, es toda la naturaleza. Nosotros también somos naturaleza. Hay otra naturaleza, pero somos parte de ella. El abatimiento de las brechas de género con mejores oportunidades laborales y salariales, ¿no? O sea, no, no se vale que un hombre tenga que, deba tener mayor ingreso. Y como tienes hijos, a mí, yo siempre padecí de eso. Tienes hijos, entonces tú no puedes contar con esto, ¿no? Entonces, es muy, muy molesto, ¿no? Para muchos estudiantes, sobre todo hay unos profesores, por desgracia, que plantean, tienes hijos, entonces tú no tienes tanto tiempo para estar estudiando como lo tienen el resto de tus compañeros. Entonces hay que tener cuidado con todo ese tipo de respuestas. O sea, se requiere un respeto al género, ¿no? Si seas hombre, mujer o lo que tú quieras ser, ¿no? O sea, es una cuestión de capacidades que tiene que ser igualdad para todos. No igualdad, pero por lo menos equidad, ¿sí? Y todo esto, pues la idea es crear una comunidad. Y ahorita me planteaban otra palabra mucho más importante, ahorita estoy platicando con otra persona, que es la de qué. Comunalidad, o sea, no nada más generar comunidad, sino la comunalidad es sacarlo y llevarlo a otros espacios, ¿no? Esa sería una cuestión más o menos en términos generales. Muchas gracias. Es también. En el tiempo. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Yo quisiera comentar una última frase antes de cerrar, y bueno, lo que queremos proponer es justamente crear comunidad, no solo estudiar las comunidades de otras regiones, sino incentivar crear comunidad desde las universidades. Gracias. Pues muy interesante. Felicidades. Gracias. Tenemos preguntas, pero hay un espacio reservado para preguntas y comentarios. Adelante, profesora. Tenemos una siguiente mesa que parece que es en línea. Claro que sí. Tenemos en línea a los compañeros Ignacio Marcelino López Sandoval y Elyunet López Albierde. Ellos abordan el tema del papel de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en el proceso de inclusión financiera y desarrollo regional en, entiendo, el año 2021. Los compañeros están conectados, ¿cierto? Perfecto, pues miren, igual que las compañeras que los precedieron, disponemos de 20 minutos y aquí nosotros tenemos el cronómetro y les haré yo saber cuando estemos en tiempo para que respetemos pues la voz de todas y todos y podamos tener una ronda de preguntas que no sea muy estimulante para cuando regresemos a nuestros hogares. Buenas tardes a todos. Pues un gusto estar con todos ustedes y sobre todo que se estén promoviendo este tipo de eventos en la UAM, ¿no? Creo que es un buen momento como para poder ir formando comunidad, como decían las colegas. Nosotros, la licenciada Elyunet López Albierde y un servidor, presentamos esa ponencia, el papel de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo en el proceso de inclusión financiera y desarrollo regional en el 2021. Primero quiero mencionarles la importancia de la inclusión financiera, ¿no? Yo creo que hay cuatro dimensiones que nos proporciona la inclusión financiera. Una es la parte del uso de servicios y productos financieros, ¿no? La otra es el acceso a la infraestructura disponible, ¿no? De todo el sistema financiero y en específico de las cooperativas. La protección al consumidor
y la educación financiera. En esta parte de la protección al consumidor es muy importante porque los sectores que tienen acceso a este tipo de financiamiento de las cooperativas financieras normalmente no tienen acceso al financiamiento comercial, de la banca comercial. Y muchas veces son explotados y se aprovechan de ellos los usureros o los prestamistas, ¿no? De la parte informal, posiblemente hasta los grupos del crimen organizado, ¿no? Entonces, el hecho de poder incorporar este tipo de cooperativas de sociedades financieras, pues es una ventaja, ¿no? Para la población. Y voy a marcar algunos de los elementos de los beneficios que tiene la inclusión financiera. Una son los impactos directos, una va relacionada con la resiliencia financiera, el aprovechamiento de oportunidades. Y aquí me gustaría marcar dos tipos de oportunidades. El ahorro, ¿no? Una es la parte del ahorro y por lo tanto también aumentar parte del consumo, ¿no? Y la otra es la inversión en activos. Todo eso con el objetivo de mejorar el bienestar social y también, como mencionaban las colegas, el empoderamiento de mujeres. Quiero mencionarles que estas cooperativas financieras tienen un alto porcentaje de cooperativistas mujeres, ¿no? O sea que se ha ido fomentando gradualmente la participación de las mujeres también en estas cooperativas y tienen también bajo esa lógica el hecho de poder impulsar la participación de las mujeres. De entrada son las que muchas veces manejan el gasto familiar, ¿no? Y los ingresos de la familia y todo eso les permite irse incorporando a este tipo de organizaciones. Pero también hay impactos indirectos que están muy relacionados con el crecimiento. Yo les mencionaba la parte del ahorro y el consumo que están muy relacionadas con la inversión, ¿no? O sea, si hay ahorro, pues la contrapartida es la inversión y por lo tanto se puede generar crecimiento económico. Esa como condición necesaria para el desarrollo, no como condición suficiente, porque todavía faltarían elementos adicionales para poder generar desarrollo económico, ¿no? Por ahí la disminución de la corrupción y la informalidad. Y eso va muy relacionado sobre todo con los sectores informales que prestan a estos sectores, ¿no? A altas tasas de interés y sobre todo, pues muchas veces condicionándoles, como les comentaba, actualmente se está viviendo mucho la parte de los préstamos del crimen organizado a familias y que ponen en riesgo la seguridad de las familias. Y también el ahorro en el gobierno, ahorro en el sentido de que muchas veces a través de este tipo de financiamiento se pueden generar micronegocios o cooperativas productivas que puedan impulsar el crecimiento y ahora sí podrían también impulsar el desarrollo de las comunidades, ¿no? Por ahí hay algunos datos interesantes acerca de la inclusión financiera para ver cómo andamos. Por ahí se menciona que México ocupa el lugar 74 de 131 países con un índice de inclusión de 0.29, ¿no? Según datos del Banco de México. Países como Brasil están por arriba de México, ¿no? Con un 0.45 en inclusión financiera, Colombia con un 0.71, Chile con un 0.42 y Perú con un 0.83. En realidad, el índice va de 0 a 1, ¿no? Por ahí hay dos economías desarrolladas, Canadá y Nueva Zelanda, que están muy cercanas al 100%. Entonces, como verán, pues sí, los niveles de inclusión financiera pues son bajos en el caso mexicano. De hecho, ahora con la pandemia, pues uno pudo percibir sobre todo en comunidades marginadas, y, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el caso de las alcaldías de Milpalta, de Tláhuac, Xochimilco, tuvieron problemas, ¿no? Con esta parte del manejo de algunos activos financieros, sobre todo de la tecnología, ¿no? Por ahí también se hace un recuento de cómo está la situación de inclusión financiera en el caso de México. Entonces, el mayor porcentaje de inclusión financiera se encuentra en la zona noroeste, ¿no? Mientras que el centro y el sur, el centro sur y el oriente solo tienen un 60% de inclusión financiera o 0.6, que está por abajo de la media nacional, que es del 68%. O sea, a nivel nacional tenemos una inclusión del 68%. Por ahí hay algunos datos del 2012 al 2018, la población adulta incluida financieramente creció un 37%, o sea, sí se ha ido incrementando, sobre todo en la banca comercial, pero aquí lo que nos interesa es la parte de las cooperativas financieras, ¿no?
Los estados con mayor niveles de captación y también de inclusión financiera, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Nuevo León, pues principalmente son estados que cuentan con zonas urbanas importantes para el país, ¿no? Por ahí, a nivel de calificación, en términos de conocimientos, actitudes y comportamiento financiero, México ocupa el lugar 58 según la OCDE, ¿no? Y ahora sí paso a la parte de las sociedades cooperativas. ¿Qué son las sociedades cooperativas? Pues las sociedades cooperativas, para empezar, pertenecen al sector de ahorro y crédito popular. Contribuyen a la inclusión financiera, pero sobre todo el objetivo es brindar servicios financieros sin ánimo de lucro, con una propiedad conjunta y control democrático a poblaciones que no tienen acceso a la banca privada. Esto es bien importante, ¿no? Porque en realidad, en muchos lugares del país, en muchos lugares todavía, en zonas rurales sobre todo, la población o no cuenta con servicios financieros tradicionales como los conocemos, o bien están sujetos a los famosos prestamistas, ¿no? Y entonces todo esto pues va generando algunos problemas de crecimiento económico, pero también de desarrollo. Los integrantes de las cooperativas son socios. Ese es un elemento importante y es uno de los incentivos para poder generar el ahorro que van a facilitar el manejo de recursos de préstamos para los cooperativistas. En el caso de México, existen 156 SOCAPs o cooperativas autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria. Existen muchas más, ¿no? De hecho, estas SOCAPs se clasifican en 4 niveles. Y hay un nivel, bueno, son 5 niveles, porque es el básico, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, que ya prácticamente tienen las características y los servicios de un banco, pero son muy pocas. En México solo existen no más de 2 o 3 cooperativas financieras que son nivel 4. Hay un grueso importante de cooperativas financieras que son de nivel básico. Y hay otras que ni siquiera están reguladas, ¿no?, por la Comisión Nacional Bancaria, que son, no tienen un registro, operan de manera informal, y eso también convierte en un riesgo para los cooperativistas, porque se han generado muchos fraudes. Esto ha sucedido en las microfinancieras, pero también en algunas cooperativas financieras, ¿no? Entonces ahí hay problemas de regulación que había que atender, pero no extremar la regulación como para evitar que lleguen a nivel 3 o nivel 4, que les comentaba que son cooperativas que pueden ya estar funcionando con servicios prácticamente iguales a un banco. De hecho, en el caso de Alemania hay una cooperativa financiera que prácticamente abarca un buen porcentaje de los servicios financieros, pero además prácticamente tiene el mismo nivel de la banca comercial alemana. Eso es un dato interesante a nivel internacional. Por ahí, estas SOCAPs prestan a 8 millones de socios, ¿no? O sea, hay por lo menos en términos de las SOCAPs registradas, 8 millones de socios registrados, que representan el 93% del total de activos del sector. Tienen 2,151 sucursales, lo que representa un 13% del total de sucursales. Esto es considerando todo el sistema financiero comercial. Y comprenden únicamente 50% de los municipios de la República Mexicana. Este es un indicador importante, ¿no? Esta es una buena alternativa de financiamiento, de crecimiento y de desarrollo, y sin embargo ha estado muy limitada en términos técnicos, en términos organizacionales, pero también en términos de regulación. Las regulaciones son muy estrictas en algunos casos, sobre todo nivel 1, nivel 2, y a las del nivel básico se les deja muy libres, que a veces son las que podrían estar generando algunos problemas de malversación, ¿no?, de fondos. Algunos otros datos interesantes es que estas SOCAPs se ubican en poblaciones rurales, en poblaciones en transición y semiurbanas. Las cooperativas ocupan el 74% en zonas rurales, 54% en transición y 30% en zonas semiurbanas. O sea que sí están atendiendo a zonas con altos niveles de marginación y donde los servicios financieros, como les comentaba, de la banca comercial no acceden. La parte de cajeros ha sido muy, muy restringida, ¿no? Solo tienen 564, fíjense, si ocupan 50% de los municipios, 564 cajeros es muy poco, solo el 1% del total de cajeros que están operando. Y es porque tienen problemas en términos tecnológicos. Una, por la regulación, pero porque tampoco pueden acceder de manera tan sencilla a la, a,
a parte de la tecnología del sector financiero. Y yo creo que ahí es parte del sector financiero que cubre o cuida parte de esa tecnología, ¿no? En captación tienen más o menos el 12%, que ya es algo considerable, ¿no? Y brindan más o menos 2.6 millones de créditos. No, no es el monto del total prestado, sino son 2.6 millones de créditos otorgados, lo que representa más o menos un 4% del total. En general, yo podría comentarles que estas OCAR son fuente de financiamiento a la población que prácticamente no tendría acceso al financiamiento de la banca comercial. Y la otra posibilidad, pues, son las microfinancieras, pero las microfinancieras, pues, a veces cobran tasas excesivas a este tipo de usuarios, mientras que en las cooperativas financieras se tendría la ventaja de que, siendo parte de la cooperativa, tratarían de bajar las tasas de interés, pero hay otro elemento importante, también recibirían parte de los dividendos en caso de que hubiera por parte de la cooperativa, ¿no? Y un elemento importante es que han contribuido de manera significativa en la inclusión financiera. Por ahí, en términos de desarrollo, yo creo que sí han mejorado, sobre todo hacia niveles tecnológicos por el uso de estos productos y estos servicios financieros, van generando información, pero también van generando ingresos y posibilidades de ahorro y de consumo y de financiamiento, sobre todo para pequeñas empresas o microempresas, ¿no? Muchos de estos socios de las cooperativas financieras se van financiando en algunos negocios, sobre todo de tipo comercial, de venta de productos, y en algunos casos de consumo, también de productos de consumo, se van financiando a través de estos créditos otorgados por las OCAPs. Hay un punto importante ahí en las OCAPs en términos de regulación. No pueden ser préstamos directos, así como para convertirme en una microempresa, sino tienen que ser como préstamos de consumo que utilizan para actividades de producción, por la misma regulación, ¿no? Ahí habría que atender más la parte de la regulación. Y finalmente, pues, como conclusiones, pues yo podría comentarles que creo que es un elemento importante el manejo de estas cooperativas, es un manejo importante en términos de lo que consideramos como desarrollo, ¿no? Que tendríamos que pensar que el desarrollo es el crecimiento económico y sostenido en el largo plazo, que permita mejorar las condiciones de vida de una comunidad en términos económicos, sociales, políticos, culturales. Eso es bien importante porque normalmente nos quedamos con el término económico, ¿no? Hay que hacer cambios significativos en términos sociales, y creo que estas cooperativas financieras han estado generando información también para generar cambios sociales, ¿no? Sobre todo por el tipo de productos al que pueden acceder a través de los financiamientos, ¿no? Cambios políticos también, ¿no? Y cambios culturales. Por ahí me gustaría mencionar que uno de los elementos importantes es que han permitido la inclusión financiera, o sea, se ha ampliado la inclusión financiera a partir de estas cooperativas, sobre todo en comunidades que difícilmente hubieran podido llegar estos servicios. Y es por la misma organización de la población. Tienen una serie de problemas, ¿no? Hay problemas organizacionales, técnicos, de corte tecnológico, de gestión, de administración, que han ido resolviendo a partir de la evolución. De hecho, hay organizaciones o confederaciones que agrupan a estas cooperativas, que van generando economías de escala y van generando también mejoras en términos de capacitación, sobre todo para los socios que se encargan de la parte administrativa de las cooperativas financieras. Entonces, en realidad yo creo que hay un gran potencial que todavía no se ha distorsionado, porque muchas de las cooperativas muchas veces las vemos de manera muy romántica, pero muchas veces son utilizadas políticamente, ¿no? Muchas de esas cooperativas, no todas. Hay cooperativas que efectivamente cumplen su objetivo en términos de consumo o de producción, pero hay otras que son manejadas en términos políticos. Las OCAP son de las pocas cooperativas que, por la misma estructura y la misma concepción que tienen, se van desvinculando de la parte política y se vinculan más a la parte económica y sobre todo a la parte social. Hay cooperativas que hacen mejoras en su comunidad, ¿no? A partir de los beneficios, cooperan para las fiestas patronales, crean algunos incentivos para estudiantes, van generando educación financiera en niños, por ejemplo, ¿no? Organizan una serie de eventos culturales. Entonces, creo que es un buen mecanismo para incorporar esta población a través de un elemento que es básico, la parte del financiamiento, que puede sonar muy en el contexto capitalista, pero
creo que vivimos en sociedades capitalistas en donde pues hay que jugar con esas mismas reglas, ¿no? Y no tratar de marginarse de esas reglas o del desconocimiento de esas reglas. Pues yo agradezco a la organización de este evento y sobre todo la participación de esta ponencia. Y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a Ignacio López. Muchas gracias por su ponencia. Se escuchó perfectamente y surgieron, como es natural, algunas dudas a raíz de los datos que amablemente nos presenta, pero igualmente las vamos a reservar para la parte final de esta mesa número 3, que va a proseguir dándole la bienvenida a Mariana Fernanda Ortega Valdés. Ella acude aquí con una presentación que tiene un título muy llamativo. Es Mujeres Comunitarias en Yucatán, Más Allá de la Economía y Educación Solidaria. Bienvenida, María Fernanda. Vamos a dar un momento a que aparezca la presentación y tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Gracias, buena tarde. Me gustaría mencionar que esta presentación es parte de mi tesis doctoral. No estaba planeado, pero cuando fui a hacer mi estudio de caso, me encontré que la organización a la que fui a acompañar y a estudiar, pues estaba liderada por mujeres. Entonces, esto hace parte de mi proyecto de investigación. Y pues aproveché para presentar mis avances y hablar sobre estos temas de economía solidaria. Entonces, la siguiente, por favor. Para ponerlos en contexto, el objetivo principal de mi trabajo es entender y explicar la organización del trabajo de la organización Uyichlum en Sanacar, Yucatán, a partir justamente de estos elementos de la organización campesina y comunitaria que hay en este pueblo. El objetivo secundario, pues, es conocer los límites que están dentro y los que están afuera en términos del análisis del trabajo. Principalmente quiero categorizar los procesos sociales, los cuales determinan las relaciones económicas y fundamentan la organización del trabajo de, justamente de Uyichlum, ¿no? Tengo diversas hipótesis, pero para este trabajo baso justamente el análisis de las mujeres en que ellas conforman la resistencia económica frente al sistema capitalista, lo que las hace llevar a construir una idea particular, una categoría particular de tiempo y espacio que son específicas a su pueblo, Sanacar. Apenas me lo dieron ya. Para poder realizar esta investigación, me gustaría mencionar la metodología, que es el estudio de campo, a partir de un análisis de la antropología, pero sobre todo desde la descripción y la interpretación ética. ¿Qué significa esto? Que esta tesis doctoral no solo hace parte de un análisis académico, sino que hace parte de la transformación social de Sanacat acompañada de Uyichlum. Es decir, se plantea que con esta tesis se acompañan los procesos de el mejoramiento del trabajo y la organización del trabajo de Uyichlum al interior de Sanacat. Para ello también no pudo haberse logrado sin el acompañamiento de mi compañera Mariel, que es de mi generación, en donde justamente, como mencionaban las compañeras, creamos entre ella y yo una comunidad para poder lograr esta investigación en un tiempo récord. Por consecuencia de la pandemia y la huelga de la UAM, tuvimos que ir a campo hace unos meses y bueno, esto se logró, ¿no? Lo que hicimos fue hacer a través de la observación participante. Realizamos varias actividades productivas con Uyichlum, es decir, estuvimos en el trabajo de la milpa, estuvimos en la construcción del segundo meliponario, estuvimos trabajando en el huerto y también construimos 25 entrevistas inestructuradas, hicimos la recopilación de varias historias de vida, en donde aquí se destacan historias de vida de milperas que todavía sostienen
su trabajo en Sanacar. También hicimos actividades como el manual de semillas con las niñeces, con las cuales trabaja Uyichlum, y principalmente las mujeres de Uyichlum tienen una fuerte presencia en este espacio. Organizamos junto con los milperos y las milperas un calendario agroecológico, también en términos laborales, y que es parte de este proceso de mi tesis. Acompañamos a través de esta actividad de contratos contrahegemónicos a la organización para poder definir los límites de los trabajadores en cuanto a los términos de su jornada, la forma en la que se organizan, los espacios de casa y trabajo, para poder esclarecer justamente los límites que los dejarían fuera del sistema o de la dinámica capitalista. Y también una importante actividad que hicimos fue el conversatorio de mujeres en economía, en donde esta comunidad tiene una reflexión importante de su papel como productoras, como cuidadoras dentro de este pueblo. Entonces, bueno, me pareció muy importante mencionar esta forma de hacer la tesis, que pues no es convencional, no se puede avanzar. Gracias. Bueno, y ellas son las mujeres de Uyichlum, son mujeres milperas, cuidadoras de la vida en el solar también, porque Yucatán se caracteriza no solo en Sanacar, que estas casas o las casas de los sujetos que viven en Yucatán tienen un gran patio donde producen diversos alimentos, principalmente a través de grandes árboles. También tienen espacios para sus animales, entonces ellas son cuidadoras de la vida en esos solares. También construyen economía solidaria desde el proyecto del meliponario, que esto me parece fundamental mencionar, que no pueden llevar a cabo este trabajo si no es con la contribución de universidades que van a este pueblo a través de esta organización, y pues ellos se pueden ayudar de esos recursos que le emplean las universidades y otras empresas para poder llevar a cabo este proyecto. También son cuidadoras de las niñeces, como les mencioné, y a través de esta fundación de la Escuela para la Vida, también son cuidadoras del territorio porque pertenecen a una red internacional llamada TICA, donde ellas son defensoras del territorio y de la vida, y bueno, pues también son profesionistas, ¿no? Son profesionistas que ejercen día con día a través de estas formas de organización, pues su profesión. La siguiente, ya, gracias, creo que ya lo puedo poner, gracias. Y bueno, ¿cómo es que pretendo mostrar este análisis? Pues explicando cómo es que se organiza el trabajo a partir de dos principales conceptos, que es el espacio y que es el tiempo, pero que se va a redefinir con el contexto histórico en el que surge esta investigación. Es decir, dentro del análisis de la MIMPA, queda muy claro en Sanacat que las actividades de la MIMPA las llevan principalmente los hombres. Sin embargo, hay mujeres que actualmente todavía llevan a cabo el proceso de la MIMPA, son personas de la tercera edad, pero también se están incorporando mujeres como las de Uyichlum, que están retomando esta práctica tradicional de producir maíz. El contexto de Yucatán es muy importante, el contexto de su espiritualidad para poder llevar a cabo este proceso de la MIMPA, porque todavía hay procesos que acompañan la producción de la MIMPA que tienen que ver justamente con rituales, ¿no? Entonces es importante este elemento y que se lleva a cabo. El tiempo de trabajo que se lleva en la MIMPA, pues básicamente está basado en el análisis del tiempo concreto, es decir, que está basado en temporales específicos al año, pero también en las jornadas laborales tiene que ver con tiempos concretos. Por ejemplo, ahí mencionan que ellos saben que tienen que regresar a su hogar cuando salga el sol, ¿no? Porque allá las temperaturas son por encima de los 38 grados centígrados, con sensación térmica de 50, por ahí, entonces pues hasta por ahí como de las 11 de la mañana ya saben que tienen que regresar. El espacio donde llevan a cabo este trabajo de la MIMPA, pues es en el monte, con característica de que pues es un piso rocoso, un suelo rocoso, y que es difícil llevar a cabo procesos tecnológicos o maquinaria, y por ello el proceso de producción de la MIMPA es tradicional. Este espacio de producción de la MIMPA, pues es el territorio de vida, es así como se define el espacio para estas mujeres. Y bueno, cada milpa tiene un sistema particular de acuerdo a las especificidades de los
de los trabajadores y las trabajadoras. Los solares sí es un asunto de mujeres en Sanacá. Los solares están atendidos por las mujeres, son estos patios que les mencioné, donde llevan a cabo este tiempo de trabajo después del monte, es decir, después de las actividades productivas llevan a cabo estas mujeres de Uyichurum y de Sanacate en general, y yo podría decir que en Yucatán tiene esta particularidad, que ellas se hacen cargo de este solar. Aquí me parece importante recalcar que los trabajos que se realizan sí son tomados en cuenta como de trabajo, pero aquí un importante análisis que hago es sobre la cotidianidad, siguiendo a Julieta Paredes, que también es una mujer comunitaria que estudia diversos procesos en Bolivia, ella dice que la cotidianidad también hace parte de este tiempo concreto del trabajo que llevan a cabo las mujeres. Entonces, este es un importante asunto que estudiar del tiempo en el que ellas están trabajando y cuidando, llevando su cotidianidad. El patio o el solar que se establece aquí como el territorio o el espacio donde ellas llevan su trabajo, pues es multiespacial, ¿no? Porque el solar no solo se ocupa justamente para la producción de alimentos, para el autoconsumo, sino que también permite, por ejemplo, construir la sombra y disfrutar del paisaje. Otro elemento importante que llevan a cabo principalmente las mujeres en este espacio, pues es el proceso de intercambio. Dado que lo producido en su patio no es únicamente para sus familias, ellas llevan a cabo el proceso pues de intercambio a través de lo que ellas dicen regalos, ¿no? Yo les mencionaba como buena economista, no, eso es un trueque, no, eso no es un trueque, eso es un regalo, ¿no? No lo dimensionaba de la misma forma en la que ellas lo están haciendo. Y resaltando justamente en esta parte del conversatorio de mujeres en economía, aquí me di cuenta que va más allá la propuesta económica de las mujeres de Uyichurum, de la solidaria, porque ellas se cuestionaban ahí qué es economía, qué es el trabajo, qué alternativas o transformación social puedo generar yo a partir de mi relación con la naturaleza, con mis compañeras y los compañeros, las niñeces, los adultos mayores. ¿Cómo puedo hacerle? Y fueron varias las respuestas, ¿no? Y de esta reflexión, también junto con el trabajo con las niñeces, en la que se les acompañó a estas niñeces a diferentes actividades productivas, esta reflexión, ¿no? Ellas mencionaron que, aunado a esto que discute Lorena Cabnal, Lorena Cabnal también es una luchadora maya y por eso se apropian también las de Uyichurum de esto, de que ellas también viven actualmente bajo condiciones violentas de reclusión social capitalista, pero no solo la capitalista, aún hay procesos del patriarcado colonial y originario que las hacen buscar estos espacios, porque no solo ellas buscan espacios en Sanacate en este caso, sino que al interior de la organización, aunque la mayor parte son mujeres, también hay hombres que les ha tocado atravesar por diferentes momentos en donde se sienten violentadas por estas tres formas de patriarcado que les corrompe. Para ellas es muy importante tener en cuenta esta herida histórica maya, en la que, si bien recuerdan, este pueblo perteneció a esta franja enequenera de la economía, pero también pertenecieron a esta guerra social maya en la que, cansados de las explotaciones por los españoles, pues ellos emprendieron esta lucha histórica y en la que ellas principalmente están empezando a generar estos espacios como de resistencia, pero también de una propuesta económica específica. Ellas justamente buscan hacerse escuchar y crear espacios al interior de Sanacat para poder tejer redes con otras mujeres, no solo económicas, cabe mencionar, sino también en estos espacios de cuidados colectivos, en donde sus trabajadoras y los trabajadores que hay en Uyichurum, pues tienen que pasar por estos espacios de cuidados emocionales, sobre todo. Ellas hacen justo esta propuesta de defensa cuerpo-territorio muy específica, porque lo hacen desde la agroecología, desde su apuesta del espacio como territorio de vida, y el cuidado colectivo, como les he mencionado. Ellas hacen este análisis del trabajo
haciendo una resignificación, ¿no? Desde sus dimensiones espaciales y temporales, como les he venido diciendo, en las discusiones que he tenido con ellas, ellas me dicen, es que lo que yo llevo a cabo en mi proceso de la cotidianidad no es trabajo. No es trabajo, sino hace parte de mis procesos de aprendizaje de vida. Entonces, aquí justamente la propuesta que ellas hacen, voy a tomar un poquito de agua. De la economía más allá de la solidaria, es que propongo que, bueno, el trabajo solidario, donde se estudia desde la economía solidaria, se fundamenta solo en la socialización de las actividades y del conocimiento dentro de las comunidades o la asociatividad de los trabajadores. Y ellas van más allá. Ellas hacen este análisis que me propongo estudiar en mi tesis doctoral y que en otro momento y en otro espacio tal vez platicaremos sobre el análisis del proceso de trabajo a partir del metabolismo social, en donde ellas no tienen como fin último del proceso de su trabajo la realización de una mercancía, ¿no? En cambio, el proceso de su trabajo de estas mujeres se basa justamente en esto, en poder producir una vida digna, el fortalecimiento del territorio de la vida, reproducir su identidad maya, de mujeres mayas, con diversas perspectivas de esas luchas históricas, un espacio seguro para las niñeces, las ancianas, las jóvenes, las adultas, la lucha contra el racismo y la discriminación, y también el producto de su trabajo vendría a ser la producción de alimentos y objetos para reproducir una vida digna. Ello no puede llevarse a cabo sin justamente la planeación de estas trabajadoras desde una enajenación espiritual desde la colectividad. Y ahora me parece importante recalcar que esta enajenación las lleva a organizarse o llevar a cabo su producción desde un intercambio orgánico con la naturaleza a través justamente de estos procesos de la milpa, los huertos, los solares y el meliponario. Este espacio de trabajo en el que llevan estas actividades, pues no puede dejar de lado su dimensión temporal, que es a través de estos procesos que he ido mencionando y que le hacen tener una relevancia no solo económica, sino social. Ahora, ¿qué pasa en el aspecto de más allá de la educación solidaria? Como les mencioné, una importante área en la que Udichlum trabaja es justamente el cuidado de las niñeces, en donde ellas plantean la construcción de una escuela para la vida, donde los conocimientos que se enseñan ahí justamente no están motivados por las dinámicas del capital, en donde principalmente la competencia justamente no es el elemento central de la discusión de esta escuela para la vida, sino que los elementos históricos, políticos, justamente los aprendizajes políticos, históricos, económicos, ecológicos y culturales de su pueblo son lo que van a determinar esta enseñanza, o como ellos les dicen, aprendizajes comunitarios. El resultado del proceso de trabajo de estas trabajadoras de Udichlum buscar que los niños sean felices, que las niñas sean felices y construir un espacio seguro, porque ellos no están libres de las violencias mencionadas antes, y pues para poder llevar a cabo este proceso, las trabajadoras tienen presente esta enajenación que recalco de la colectividad y ese vínculo entre las niñeces, la comunidad y la naturaleza que les hacen construir estos procesos de aprendizaje comunitario que van más allá de una educación solidaria. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguramente hay preguntas. Pasamos a la siguiente. Claro que sí. Y vamos anotando las preguntas, porque todas las presentaciones nos han despertado reflexión. Pero siguiendo el programa, nada más sentiendo que al final va a haber un enriquecimiento, permítanme presentar a Silvia Ivette Moreno Gaitán, quien trae un tema que quiere compartir con nosotros titulado Economía Solidaria y Agricultura Urbana como Estrategias para Recuperar el Sentido Comunitario
en colonias populares del oriente de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Silvia, estás escuchando, pues, escuchando este evento a distancia. Tiene su micrófono apagado. Hola Silvia, no te escuchamos. ¿Tú nos escuchas bien? ¿No? Estamos tratando de resolver un detalle con el micrófono. No sé si ustedes ya estuvo. A lo mejor los dos estamos. Claro. Silvia, ¿tú nos escuchas? En la parte baja de ahí está. Buenas tardes, ¿ya me escuchan? Escuchamos muy clarito, a lo mejor la imagen un poquito más central, pero se escucha muy bien. Yo no estoy administrando mi presentación. Nos referimos a tu imagen para que no se vea la cara cortada, si fue exacto. Con esa gran sonrisa. Ya, para ya. Que nos veamos más cerca. Ya, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Me da gusto escuchar la diversidad que hay en esta mesa, justo para el debate, para la reflexión y pues para análisis futuros o contribuciones, ¿no?, que podamos realizar en colaboración. Y bueno, también me emociona mucho poder participar en este foro. En continuidad a lo que tuvimos el año pasado con esta idea más de experiencias institucionales prácticas, ¿no? El año pasado también tuve la oportunidad de contribuir con la reflexión y con otro trabajo, y ahora pues con la continuidad de presentar casos prácticos a los que yo he dado continuidad en las áreas populares de esta zona metropolitana, de la gran zona metropolitana de la Ciudad de México, en justo un vínculo que pretendo construir, o más bien que las comunidades están construyendo a partir de la economía solidaria y la agricultura urbana, ¿no? Como estrategias para la recuperación de un sentido comunitario. Bueno, y ese es el título de la participación. La siguiente, por favor. Bueno, aquí estoy marcando la introducción, bueno, cómo está organizada un poco la presentación para respetar los tiempos. Una breve introducción, cómo se vincula la economía solidaria con la agricultura urbana, la metodología que yo utilicé y la tipología que hago para explicar el origen o contextualización de los huertos en los casos prácticos que yo he estado dando seguimiento. Y finalmente, pues, las conexiones para hablar de una autosuficiencia alimentaria para las ciudades y las conclusiones. La siguiente, por favor. Este trabajo pretende responder, o el objetivo es, pues, describir dos tipos de estrategias para la construcción del sentido comunitario en las colonias populares del oriente de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y esto básicamente también porque al hablar de la zona oriente de la Ciudad de México, viene cargada de una serie de simbolismos, pero negativos, ¿no? Hace rato se escuchaba hablar, pues, un poco de Iztapalapa, y cómo es que aquí hay una carga de, pues, de marginación, pero también de iniciativas o de ventajas que toman los partidos políticos para dar beneficencia, etcétera, ¿no? Pero también recalcar que este estudio pretende resaltar, pues, el otro lado, que es no solamente ese lado
peyorativo que existe en el imaginario de cuando se habla de la periferia oriente o de las zonas populares, remarcar que también hay otras iniciativas y otro tipo de proyectos que las comunidades están construyendo para, no con el objetivo de cambiar este imaginario, sino con el objetivo de tener un sentido de pertenencia y de construir iniciativas que sirvan para mejorar sus condiciones, en este caso alimentarias y de vida. La siguiente. El trabajo marca dos estrategias que yo he detectado en la zona oriente para la agricultura urbana. Una que se está desarrollando desde la autogestión y la otra que se ha dado desde los proyectos implementados en un marco gubernamental, ¿no? Ya con todas estas iniciativas que un poco se explicaron que hay, que se explicaron por la mañana que hay en el sur de la ciudad y que de una u otra forma pues se están desarrollando en otras alcaldías de la ciudad y en municipios que pertenecen al área metropolitana de la Ciudad de México también, muy al oriente, como es Nezahualcóyotl, como es Chicoloapan, como es La Paz y Valle de Chalco también. La siguiente, por favor. En este sentido, también, pues como bien decía, yo he dado seguimiento a dos tipos de proyectos que se han desarrollado en esta área de la zona metropolitana, uno muy vinculado pues al impulso a través del gobierno, ya sea local o estatal, y pues que se vincula a las políticas públicas y concretamente en la Ciudad de México con la Ley de Huertos Urbanos, que se publicó en 2017, pero que se actualizó ya en el 2021 y que ha detonado o han implementado azoteas verdes, huertos verticales y producción de transpatio. Sin embargo, yo aquí, a partir de la metodología empleada, pues la implementación de estos todavía no ha llevado a un empoderamiento de la comunidad que participa en estos múltiples proyectos, ¿no? Del lado de la autogestión, estos se han realizado con organizaciones de la por organizaciones de la sociedad civil, colectivos, grupos vecinales, movimientos ecologistas o grupos que pueden estar legalmente constituidos o no, ¿no? Como asociaciones civiles o fuera de, también como en movimientos cooperativos, pero no necesariamente que tienen la legalidad. Desde estas esferas, pues se hace una promoción de la agricultura urbana y aquí también hay subgrupos que participan, ¿no? Una es para un grupo que ya tiene un origen rural o que viene de comunidades, de origen indígena, que tuvieron una migración campo-ciudad y que llegaron a ciertos territorios que rodean la ciudad y que se poblaron a partir de la década de 1980. Y otros sectores de la población, pues, que hacen recuperación de espacios públicos para ambos, para la siembra de hortalizas y de diferentes plantas, ya sea de uso medicinal, de uso terapéutico y también alimentario, ¿no? Y también con base en ello, pues, estos grupos han generado la creación de mercados o de alternativas para el intercambio de lo que se produce en estos huertos. La siguiente, por favor. Bueno, yo puse aquí brevemente qué partes de la economía solidaria se estaban analizando, pues en los vínculos para construir con la agricultura urbana. No me voy a detener tanto porque pues casi todos aquí tenemos ya los fundamentos. La siguiente, por favor. En la agricultura urbana contemporánea, yo señalo que justamente esto ha crecido por las diferentes crisis que este siglo ya tiene y una de ellas es el problema del acceso a los alimentos y también el
problema del cambio climático, y en la zona oriente, pues los que están dando respuesta un poco a esta problemática después también de la pandemia o justo en pandemia, pues fueron las redes de organizaciones sociales, los vecinos, los colectivos, también los gobiernos locales y las familias, para demostrar que pueden mejorar o pueden tener alternativas de la en la alimentación, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí construí un poco cuál es la relación de la agricultura urbana con la economía solidaria, y justamente las conexiones que yo encontré es que hay procesos reales en los que convergen múltiples sectores y grupos. Ambos postulan un nuevo tipo de desarrollo alternativo e integral sustentable, ¿no? Con énfasis en lo local. En ambos participan grupos populares de organizaciones de base, movimientos cooperativistas, así como organizaciones de movimientos ecologistas. Y también ambos buscan disminuir deterioro del medio ambiente y desarrollar equilibrios ecológicos para que se promueva el consumo, pero amigable con el ambiente. La siguiente, por favor. Pues la metodología empleada fue a partir de entrevistas a informantes clave, básicamente fue cualitativa, recorridos de campo y también una cartografía básica para contextualizar el territorio en donde se localizan todos estos puntos de agricultura urbana, ¿no? A partir de una tipología de huertos comunitarios desarrollado por Méndez en el 2005, en donde ellos caracterizan qué tipo de agricultura se estaba dando ya en ese entonces, y yo lo que hice fue un poco aplicarla en lo que se fue encontrando en estas áreas de la ciudad. Siguiente, por favor. Bueno, aquí muchos de los huertos en los que yo estuve trabajando, pues son resultados de estrategias que se impulsaron desde el gobierno de la Ciudad de México en 2008. Algunas otras han sido nuevos procesos que permitió la modificación o la constitución local. Y algunos más son derivados de lo que ya conocemos de la zona rural que posee todavía la Ciudad de México, o de zonas que quedaron atrapadas por la expansión de la mancha urbana. Siguiente. Bueno, aquí está justamente una localización de los huertos en los que se ha trabajado, la localización totalmente en la zona urbana. Aquí son 8 y podemos ver, ¿no? Aquí al sur de la delegación Iztapalapa, en la zona centro, pero también en el suelo de conservación que todavía tiene la alcaldía de Iztapalapa y algunos en el municipio de La Paz. Siguiente, por favor. Este cuadro marca un poco el nombre del huerto, la alcaldía o el lugar donde se encuentran, básicamente todos los que se analizan para este caso de estudio están en Iztapalapa, y los años que llevan, ¿no? Por eso algunos dicen ahí que todavía no hay empoderamiento de parte de las comunidades, porque justamente son proyectos que tienen, que se han sido desarrollados por una participación del gobierno. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya lo que hice fue colocar qué impulsó el desarrollo de estos huertos. Huerto Acatitlán, pues talleres de huertos, producción, pero me gustaría que nos centráramos mucho en los logros, que son cosas que la comunidad ha reconocido o que reconoce en el impulso a su trabajo, que es
que han desarrollado un nuevo aprendizaje para las familias urbanas con fuerte participación de la infancia, mejoras en la alimentación y que la población se involucra en actividades físicas, ¿no? Cabe señalar pues que el trabajo de campo pues se hizo mucho durante la época de confinamiento. Riesgos que yo detecto para esta iniciativa pues es que no cuentan con un sistema de riego, todavía no hay captación de agua de lluvia, y pues que este huerto sí tiene una dependencia del financiamiento público a nivel local, ¿no? Siguiente, por favor. El huerto Malinali es uno de los pocos que estudié en el Estado de México, pero muy cercano a la ciudad y que justamente es derivado, la anterior, en ese huerto Malinali, pero que es una iniciativa que se impulsa a partir de la autogestión y también con el impulso del gobierno municipal. Los logros, pues, es que hay recuperación del suelo e integración de la infancia. Siguiente, por favor. El huerto de ejidos de Santa María Ixtahuacán, pues está en una zona de bastante conflicto social, pero también de alta delincuencia. Sin embargo, este huerto fue impulsado por una iniciativa o un diagnóstico que hizo la Unidad de Planeación y Participación y la Dirección Territorial de Ixtahuacán, y justamente el trabajo de la alcaldía dice que la comunidad lo solicita, y esto es un logro que se haya implementado, porque además esta área pues carece de muchos espacios verdes y de proyectos comunitarios, y también pues está permeado por la alcaldía y junto a estos proyectos de la ciudad denominados pilares, ¿no? Uno de los riesgos graves es pues que tiene una carencia importante de agua. Siguiente, por favor. El huerto La Colmena también es una de las zonas más inseguras de Iztapalapa. Sin embargo, este huerto ha sido un logro para la comunidad porque también deriva de un diagnóstico participativo donde la comunidad dice que hace falta espacios donde puedan producir sus alimentos. Los riesgos es que se localiza en una colonia de alta delincuencia y también no tienen acceso al agua. Pero los principales logros que perciben es que hay una fuerte, que pues se involucra a la infancia, y que hay cuidado de la salud y cuidado del medio ambiente. Siguiente, por favor. El huerto Tecolostitla es un huerto que se localiza dentro de estos espacios que detonó la alcaldía de Iztapalapa, denominadas utopías, pero que esta también es una utopía bastante interesante porque no es un proyecto de utopía implementado exactamente con el modelo que puso la alcaldía, sino es derivado del proceso de 20 años que la comunidad está buscando que sea reconocido primero como un pueblo originario de la alcaldía de Iztapalapa, pues haciendo valer su expresión de antecedentes rurales. Y entonces este es un proyecto interesante en el sentido de que es derivado de la autogestión, pero conscientemente de que la comunidad se dio cuenta que no iba a poder sola recuperar el espacio, construir y hacer un proyecto, y justo por eso se sumó a las utopías y ha sido la comunidad la que gestiona y administra los recursos económicos que se dieron, pero también qué tipo de proyectos iban a implementar. Aquí se implementó un museo, pues que está en construcción con la UNAM y con el CONACYT, justo porque es un área de grietas. Entonces, como tienen áreas disponibles con muchas grietas, pues se trabajó entre la comunidad, la academia y los centros de, perdón, comunidad, academia
y la alcaldía para detonar este tipo de proyectos. Por eso es una utopía bastante interesante, ¿no? Y pues dentro de esta utopía, aparte de que hay estos otros servicios que ya les expliqué, hay este huerto que ellos consideran que es un logro porque no solamente hay educación ambiental, sino también hay una gestión de la comunidad. Siguiente, por favor. Este huerto de las mujeres libres es un camellón que se impulsó desde que Clara Brugada fue también alcaldesa en 2008 y que ha tenido muchos vaivenes, pero sin embargo sigue, y no siguió justo porque la alcaldía le diera mantenimiento, sino porque después de que terminó esa administración, la población se lo apropió. Siguiente, por favor. En Lomas de la Estancia es un huerto de temporal, como se puede ver en la imagen, que todavía está en el área de la conservación y que es un huerto que se utiliza en las joyas que todavía poseen los ejidatarios de Iztapalapa y que se trabaja con la comunidad, pues también es una zona de alta marginación, pero sin embargo muestra cómo hay una importancia para la comunidad, primero de preservar la zona, pero también de que se le dé uso. En esta zona, pues todavía hay mucha invasión a los predios de conservación y también un descuido de parte de la alcaldía porque uno puede transitar la zona y todavía hay mucho desecho de construcción porque se va a arrojar, pues todo lo que sacan de la Ciudad de México lo llevan los camiones de volteo ahí de manera ilegal y entonces hay una pugna entre la comunidad por preservar el espacio y que no crezca la mancha urbana hacia el suelo de conservación y justo lo están haciendo a través de la agricultura. Los ejidatarios han permitido que un grupo de vecinos implemente sus proyectos de agricultura en esa área. Siguiente, por favor. Estamos en el último minuto. ¿Puedo ir a las conclusiones? Justamente creo que la incursión en modelos de agricultura urbana no solo obedece a condiciones de pobreza, como dije en la introducción, sino que responde a otros tipos de racionalidad económica no vinculadas al mercado capitalista convencional de los alimentos, pues que tendría que desarrollarse y dar visibilidad en estas áreas de la ciudad que pareciera de repente que todo es pobreza, marginación y que no existen todos estos proyectos de parte de la comunidad como para transformar sus espacios y territorios. Y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Habrá ocasión en un ratito más de que profundices en esto que nos estás presentando como conclusiones. Pero para seguir el orden y ajustarnos a los tiempos que están programados, vamos a dar la voz a Juan Manuel Ramos García, a Leonel Flores, no sé si nos acompañan por aquí. No sé si se encuentran, creo que están por allá en la sesión. ¿Está en la sesión? Y Manuel Flores, no, estuviera por ahí en algún chat para sí, preguntarles. Manuel Ramos está bien. Leonel sí nos escucha, está en línea. No sé si pudiera abrir su micrófono. Leonel Flores. Acaba de ingresar Manuel Ramos. Manuel Ramos, los tenemos como presencial. Claro. Ah. Y no sé qué cómo llamarlo porque es pasar la red. Bueno, ya nos contestó Leonel. No se encuentra Manuel. ¿Usted podría tomar la palabra para presentar su trabajo o sugiéranos qué hacer, Leonel, si fuera tan amable? Sí,
Dice que el administrador no le permite tomar la presentación. Aquí tenemos copia. No, mire, en este momento le van a dar permiso de compartir pantalla. Ah, perfecto. Buenas tardes. Gracias. Bueno, yo soy Josué y en representación de los doctores les voy a estar presentando este proyecto. Entonces, digo, por formalidades, solo déjenme presentarles la presentación y damos inicio. Sí, adelante, por favor. Nos ayuda. Gracias. Estoy aquí. Podemos poner pausa. Ahí está. Ok, ¿me pueden confirmar si es visible la presentación? Está en formato PDF. No sé, ¿me podría dejar de compartir la pantalla y volverla a compartir? Ah, sí, con gusto. ¿Tenemos un segundo? Ahí ya la vemos muy bien. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto. Adelante, por favor, tienen 20 minutos. Va a ver usted un reloj regresivo ahí del lado derecho. Para que usted mismo se administre. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, antes que todo, mi nombre es Josué. Soy colaborador dentro de este proyecto de por parte del CONACYT. Entonces, bueno, les agradezco a todos su atención y su presencia. Entonces, si ustedes así me lo permiten, voy a presentarles este proyecto. Entonces, el proyecto está titulado Fortalecimiento de los circuitos justos de producción-consumo de los productos de las colmenas de las abejas nativas. Este proyecto forma parte del proyecto CONACYT sobre la línea de los programas nacionales estratégicos, el PRONACE, de la soberanía alimentaria. El objetivo general de este proyecto como tal es transformar el aprovechamiento del circuito de producción-consumo de la miel de las abejas nativas mediante el fortalecimiento de cada eslabón de dentro de este circuito. Seguido de él, como todo proyecto, se estructura en varios ejes. Desde la perspectiva o desde el eje social, nuestro objetivo de incidencia como tal es el estudio de la cadena de producción de la meliponicultura en las comunidades y sus vidas para comprender los valores, prácticas, saberes, que todos están ligados al buen vivir que brinda la misma naturaleza con la miel y las abejas nativas. Si bien este proyecto tiene varias componentes tecnológicas, sociales, se estructura en tres etapas. Está estructurado en tres etapas de manera general, siendo la primera de ellas el muestreo y la estandarización de las técnicas de análisis y resultados preliminares dado el contexto, se buscará su divulgación. Marcarán el desarrollo y el establecimiento de los estudios robustos y su relación con la realidad de los productores de miel de abejas nativas. Esta última parte dentro de las etapas va a ser crucial a lo largo de la presentación, ya que muestra características muy peculiares, ¿no? La parte de los productores y la información que se tiene al respecto. Seguido de esta primera etapa tenemos el trabajo de los estudios en los diversos laboratorios. Si bien nosotros constituimos la parte social, también existe la parte técnica y científica de la cual se encargan, ¿no? Nuestros colegas, en este caso los laboratorios. Y con esos mismos resultados se puedan concretar y divulgar de igual forma el seguimiento de las estrategias de diseminación del conocimiento de las comunidades. Por último, en una tercera etapa tenemos la colecta de muestras
los análisis y los resultados que se podrán integrar en una red sólida para los sistemas de producción. Se logrará el establecimiento de un plan estratégico de comunicación, que justamente les iremos como explicando más adelante. Llegamos a la parte central, ¿no? El eje principal de esta parte del impacto social. Entonces, dentro de esta parte del impacto social, en cada una de las regiones de estudio, dicho proyecto está planteado para aplicarse en dos regiones. Estas dos regiones, una de ellas es al sureste del país, con los estados de Veracruz y la península de Yucatán. Y la segunda región es en el centro, en el estado de Puebla. Entonces, en estos tres estados de la República se realizarán exactamente tratar de cómo aplicar de manera muy general las mismas metodologías para poder obtener esta información y estos resultados. Dentro de este sector, que es el impacto social, se busca incorporar los principios, valores y las buenas prácticas respecto a los saberes, conocimientos y perspectiva cultural de las comunidades, como la cooperación y la solidaridad. Seguido de eso, tenemos recuperar y consolidar la forma de buena vida y vivir bien en los lugares y territorios de las regiones de estudio. Seguido, tenemos el fortalecimiento de la economía social y solidaria en la actividad de la abeja nativa, que es la meliponicultura, la vida comunitaria y organismos del sector social, de la economía y sustentabilidad. Seguido de esto, justamente tenemos la parte o el desarrollo de la puesta en marcha de la parte social. En esta primera etapa se realizó la investigación para el estado de Veracruz. Justamente en los estudios de municipio que se conforman por Atzalán, Alto Tonga y Tocelo. Entonces, en estos tres municipios se estuvo desde un comienzo hacer investigación de gabinete. Todos los colegas conforman el equipo, nos pusimos como a la tarea de tratar de tomar contexto de cuál es el desarrollo y cómo se encuentran estas comunidades frente a este tema de la miel, de la ponicultura, cómo son sus prácticas. Entonces, toda la información que está registrada de manera formal por instituciones como el INEGI, las tomamos como punto de referencia para podernos dar una idea y también saber a qué nos estábamos enfrentando, ¿no? También saber cómo podíamos interpretar lo que nos podíamos encontrar. Sido él, de esta parte tenemos una elaboración de una base de datos sobre las unidades económicas. Como parte adicional de la investigación de gabinete, la parte de las unidades económicas y toda la información que se encuentra alrededor de ellas, pues en una primera instancia fue de manera como muy, muy técnica, se hizo investigaciones, se realizó como todo este mapeo para saber cómo el INEGI las categorizaba, qué información tenía, qué nos podían proporcionar. Y a partir de aquí se empezaron como a abrir muchísimas interrogantes acerca de la información que se proporciona. Y no solo del INEGI, también de los municipios como tal que proporcionan la información. Seguido en un punto C tenemos la realización de la observación participante en los tres municipios de estudio. Ya en esta parte, nosotros, mediante la participación y un diagnóstico participativo, estar ya en contacto con las comunidades en cada uno de estos tres municipios, se estuvo en contacto con los productores de Atzalán, Alto Tonga, Tocelo, se tuvo contacto con ellos, se estuvo conviviendo, estuvimos cerca de una semana con los productores, en los cuales pues, era estar pues, mayor parte del día como en cada una de estas regiones y escuchando todo lo que nos platicaban, ¿no? Cómo se,
se iniciaron en esta parte de la meliponicultura, qué representaba para ellos. O sea, lejos de datos como muy técnicos, registrados, conocimos también el lado humano de todas estas personas y cómo les impacta o qué tanta representación tiene para sus vidas esta actividad. Después tenemos la aplicación de entrevistas. Si bien ya contábamos con información, no era información suficiente desde el punto que se pudo hacer el scouting para poder darnos un contexto. Así que se generó, con ayuda de todos los colegas del equipo, una batería de preguntas que nos pudiera arrojar características más específicas o que nos pudieran servir más adelante. Y esta batería de preguntas iba a ser aplicada para los productores, con la finalidad de conocer, ¿no?, todo el proceso histórico, social, cultural, todas esas partes que los conforman. Seguido, en esta parte, si bien no es como tan enfocada a la parte social como tal, tenemos la extracción de pruebas de miel. Si bien como tal la acción o las actividades que estuvimos haciendo como la extracción no pareciera que no tuviera como una relación directa con lo social, en realidad sí fue yo creo que uno de los factores o de las puestas en marcha que más información nos dio, dado que pues, estábamos en contacto con los productores. Y entonces en este contacto, de manera repetida, es que se generaba como este vínculo y se generaba como muchísima, muchísima información y ya sin necesidad como tan de sujetarnos como al método de preguntar, de que ellos nos respondieran. Entonces, justamente, si bien es como un poco más técnico, nos ayudó muchísimo desde lo social. Por último, tenemos en la parte F, la elaboración del encuentro de saberes. Esta última parte de la elaboración de encuentro de saberes y quehaceres en Teocelo, dentro de los municipios de estudio, fue con el propósito de reunir a todos estos productores. La idea central fue reunirlos, poderles proporcionar pláticas del contexto que se está haciendo, la investigación, ponerlos en contexto de qué se estaba haciendo, qué se esperaba, las relaciones que se generaron con gobiernos municipales, estatal, y la importancia sobre todo que ellos tenían sobre nuestro proyecto, sobre la investigación, o sea, que ellos son el eje central. Sin ellos prácticamente nosotros no tenemos o no estamos sin rumbo. Entonces, sobre esto, en este encuentro de saberes se realizaron talleres y capacitaciones dirigidos a los productores. Todo esto con apoyo de uno de los productores mayor trayectoria y también no solo trayectoria, sino instalaciones, conocimiento, que de hecho también fue uno de los actores cruciales dentro de toda nuestra investigación. Entonces, este productor es referente dentro de toda la zona, en la parte no solo del municipio de Teocelo, sino en varias partes del estado de Veracruz. Lo conocen y ha sido referente, entonces fue como parte crucial en este encuentro de saberes. Que digo, o sea, el propósito fue esa comunicación y esa convivencia con los productores. De este último encuentro, pudimos esclarecer muchísimas partes también. En esta cuarta parte, donde presentamos los resultados que tenemos hasta ahora, con los que contamos hasta ahora del proyecto, tenemos la sección de las prácticas organizativas, ¿no? Que no es otra cosa más que esta parte en la que el intercambio de saberes para la división de colmenas, la extracción de miel, la elaboración de productos derivados de la miel, fue de una forma bastante peculiar. En el encuentro de saberes que se realizó, los mismos productores se juntaron, se unieron, dejaron como de lado esta parte de la competitividad de, pues ustedes venden miel, nosotros también. No, fue muchísimo más orgánico,
Y fue como ese intercambio, no solo del productor referente, sino también entre ellos, qué era lo que les funcionaba, qué no les funcionaba, qué podían hacer, qué no podían hacer, en cosas que pues entre ellos quizás unos conocían y otros no. Seguido, pues también tenemos las utilidades en las cuales es empleada la miel para atender problemáticas de salud, que pues en todos lados en las tres regiones que visitamos, en los tres municipios que visitamos, era como un denominador que yo, el entendido en que la implementación de la miel es para problemas de salud, desde gripes, tos, cualquier cosa, la miel virgen no lo comentaba, ¿no? Cualquier cosa la curaba. Después tenemos también una de las aplicaciones que causó como bastante curiosidad con los colegas y el equipo de trabajo, pues es como la aplicación, ¿no? O sea, aquí pueden ver en la pantalla cómo le están aplicando a uno de los colegas miel virgen en los ojos. No, nos comentaban los productores y las personas de la región que cuando tenían como problemas en los ojos o tenían algún malestar, corrían rápido y colocaban como poquitas gotillas en el lagrimal. Y con eso se curaban. Entonces, este tipo de cosas y de reuniones nos tuvo muy sorprendidos, ¿no? También la implementación de acuerdos entre los productores para lograr un beneficio. Dentro de la visita que realizamos hace alrededor de dos meses, mes y medio, desde el primer día que nos recibieron en una de las comunidades, Plan de Arroyos, que es uno de los municipios aledaños a Teocelo. Entonces, desde ese momento, todos los productores generaron una mesa de diálogo. O sea, ellos mismos, o sea, el nivel de organización que tienen entre ellos es increíble, y que también no está registrado, no lo tiene registrado INEGI, TENUE, no los tiene registrados como tal. Y el nivel de organización es increíble, ¿no? Entonces, estos espacios que ellos mismos generan para intercambiar, generar acuerdos, las mesas de diálogo, pues ellos mismos los han generado como comunidad. De estos mismos tres municipios y otros más que no se mencionan, pero pues también se juntan estos productores. Dentro de estas pláticas o mesas que organizan, pues también medidas para la distribución de sus productos, que es justamente uno de los problemas que más los aqueja y que hicieron como especial hincapié, ¿no? Ya nos enseñaron cómo tener buenas prácticas, ya nos enseñaron cómo hacer bien las cosas y toda esa parte. Ahora nosotros queremos saber cómo podemos distribuir nuestro producto. Entonces, fue una de las, también de las problemáticas o temáticas que se mencionaron, hicieron especial hincapié. Y por último, también tenemos la socialización de espacios de distribución de la miel, organización para la venta de los productos derivados de la miel. Como propuestas, generaban ellos también pequeñas ferias. Muchos de ellos nos platicaban que asistían a congresos de la miel, ¿no? Entonces, pues muchos de ellos no cuentan, económicamente hablando, con el recurso para poder asistir a estos lugares. Entonces, justamente las mesas de acuerdo en los que ellos organizaban, de ahí mismo salía el recurso, y ellos mismos se financiaban, y dice, porque nos comentaban que se acercaban a instituciones, se acercaban a municipios, se han acercado a bastantes personas para poder recibir como el apoyo, y digo, los condicionan o les ponen como muchísimas más dificultades. También tenemos dentro de los resultados las prácticas organizativas. Aquí en la misma foto es el resultado de el encuentro de saberes, ¿no? que se realizó, que se planteó también
una parte para productores y otra parte también para los hijos de los productores, ¿no? O sea, tratar de cubrir un espectro más amplio para llegar al fondo y poder cambiar también un poco o mejorar sus mentalidades. Seguido también tenemos la utilidad de la miel para atender problemas de salud, como ya lo habíamos comentado, la implementación de acuerdos entre los productos y la socialización de espacios de distribución de miel, ¿no? Dentro de los resultados logramos esto, ¿no? La relación con instancias de gobierno, la articulación de las instancias de gobierno con organizaciones comunitarias de manera formal e informal, era lo que comentaba, generan estas mesas de diálogo, estas personas y esas mismas personas conforman estos organismos que no están registrados y pues por ende son de carácter casi informal. Seguido tenemos la vinculación con programas de gobierno, como las escuelas de campo y programa de productores para el bienestar, cursos de capacitación dirigidos a la producción, que también están contenidos dentro de las escuelas de campo, y también la gestión ante las instancias locales, como el INECOL, este Instituto de Ecología, que también se encarga de capacitar y proponer y dar esta parte de las capacitaciones a las escuelas de campo. Y por último, la elaboración de productos. Esto como medida o alternativa para darle uso más amplio a la miel, ¿no? Por último, consideraciones del caso de estudio. Encontramos, ¿no?, la homologación de las cajas de abejas hacia una sola modalidad. Esto con la idea de consolidar que todos los productores pudieran tener las mismas posibilidades y las mismas oportunidades para también ellos poder generar sus propias colmenas, que ellos mismos pudieran tener de manera digna y formal y al alcance las mismas condiciones para competir entre ellos mismos. Y ya por último, dado que se terminó el tiempo, una de las partes que también entra dentro de las buenas prácticas, pues esta parte, ¿no?, de la reflexión sobre la inocuidad de los métodos de extracción de miel de abeja nativa. Si bien muchos de los productores no están acostumbrados a esta parte técnica o tecnificar ciertos procesos, están conscientes que sin esta parte de la reflexión para poder llevar un proceso más limpio, más estandarizado, ellos no pueden avanzar. Ellos mismos están conscientes de eso, no lo hicieron saber en todo momento. Entonces también ahí muestran muchísima iniciativa. Y por último, visibilizar la distancia entre los usos, ¿no? Las propiedades de la miel de abeja nativa, meliponicultura y apicultura, ¿no? La diferencia entre ambas. Y ya por último, queremos agradecer, ¿no? Esta parte de los agradecimientos siempre es muy, muy importante y lo aprendimos en las comunidades. Agradecer a cada uno de las familias que nos abrió desde el primer día sus hogares y que confiaron en todos nosotros como alternativa para poder ayudarlos y guiarlos para que puedan, puedan tomar la meliponicultura no como una actividad secundaria, sino pueda ser una actividad primaria y que de esa se pueda sustentar su economía y que puedan dedicarse a lo que ellos más aman. Y sería todo. Agradezco muchísimo su atención y quedo atento a sus preguntas en la sección final. Muchísimas gracias. Al contrario, Josué, muchas gracias por la presentación. Vamos a dar paso a la última ponencia de esta tarde. Va a estar a cargo de la profesora Caro Hernández y va a participar también un servidor. El título es Alcances y Límites de la Economía Marginalista para la Construcción de Indicadores de Economía Social y Solidaria. Estamos listos. Adelante, Caro. Muchísimas gracias. Antes que todo, pues, hay que agradecer aquí al doctor Jaime Muñoz Flores,
con quien he compartido la reflexión que a continuación les vamos a presentar. Esta reflexión surge del hecho de que actualmente existen importantes trabajos que dan cuenta de distintas formas de organización productivas basadas en la lógica de la economía social y solidaria. Aquí se han expuesto varios ejemplos. Estos trabajos aportan significativamente a los procesos a partir de la observación, que es un elemento necesario para cualquier actividad cognitiva. No obstante, nosotros en el diálogo hemos considerado que la ayuda exclusiva de la observación limita la comprensión de los fenómenos. Y si esta no se acompaña del manejo de categorías económicas y algunas categorías estadísticas que nos sirvan como instrumento para profundizar en el análisis, pues estos procesos que estamos estudiando se encuentran un poco limitados. Por eso es que el objetivo de nuestra ponencia es hacer, uno, una crítica al enfoque marginalista que hoy todavía domina la ciencia económica, con la finalidad de aportar elementos para el diseño y la producción de información tanto categorial como estadística, que nos permita subsanar las graves deficiencias que se presentan en la comprensión de los fenómenos económicos y sociales solidarios. El doctor Jaime Muñoz va a comenzar esta presentación mostrándonos y compartiendo con nosotros una definición de economía social y solidaria, porque en los foros en los que nos hemos presentado nos damos cuenta que a veces nos hace falta llegar a esos consensos o a estos seminarios. Compartimos con la doctora que abrió la mesa en el sentido de que hay que ir mostrando pues las reflexiones para que entre todos nos apoyemos en las investigaciones. Por eso es que él nos compartirá esta definición a partir de entenderla como un proceso continuo que data desde antes del capitalismo y que ha logrado preservarse en nuestros días. Entonces le vamos a dar la palabra al doctor Jaime Muñoz, para que después yo en un segundo momento exponga los límites de la economía marginalista en cuanto a su definición como disciplina, la caracterización que presenta de sus sujetos económicos, la vinculación con otras ciencias sociales que ya se abordó aquí y por supuesto los límites que tienen el alcance explicativo. Y en un tercer momento ambos compartiremos lo que hemos presentado como o hemos entendido como aportes para la configuración de un sistema de indicadores de bienestar que nos ayuden a analizar esta disociación entre lo que dan cuenta los indicadores de crecimiento económico y otros marcadores tan cruciales para el bienestar como son cohesión social, pobreza, desigualdad o deterioro del medio ambiente. No me extenderé más, por favor, doctor, y ya me reduciré al final. Bueno, yo voy a comenzar reconociendo que la ponencia que nosotros presentamos corresponde a una investigación que está en proceso. En proceso en parte porque pretende responder a algunas de las críticas constructivas que recibimos todos a lo largo del primer foro, en las que nos fue señalada, entre otras cosas, la necesidad de aproximarnos desde lo local, a la construcción de marcos referenciales académicos para la economía social y solidaria. Es decir, contribuir desde lo local a la teorización de este tema que, por fortuna, ha venido creciendo en estos últimos años, en estas últimas décadas, por lo menos en cuanto a su dimensión académica. El hablar de carencias epistémicas en los referentes de economía social y solidaria puede ser entendido, entre otros aspectos, y sin que esto merezca mayor crítica, como carencia de especificidad, tanto en la definición como en los indicadores propios de la economía social y solidaria. Por eso incluimos el término indicadores en el título de nuestra ponencia, conscientes de que se trata de un término francamente asociable con la visión marginalista de la economía, pero que a la vez forma parte del lenguaje común, del lenguaje horizontal entre economistas, y que además permite establecer un conectivo
un conectivo entre lo que prima bajo el enfoque dominante y lo que quisiéramos contribuir a construir desde lo local. Es decir, estamos buscando un puente entre lo que existe y lo que quisiéramos todos aquí que existiera. Un primer problema que encontramos para avanzar en el objetivo de construir un sistema de indicadores, un marco referencial, si es que seguimos intentando tomar gradualmente mayor distancia de los términos marginalistas, es que se requiere como antecedente una noción teórica, si es que no una definición de lo que es la economía social y solidaria como constructo, aceptando enteramente lo que la profesora Montalvo nos señaló en la primera presentación. Eso no es un limitante de todas las acciones que se llevan a cabo y todos los que se ha referido en las ponencias anteriores. Pero cuando deliberamos los coautores de este trabajo sobre esta necesidad, resolvimos, yo creo que muy atinadamente, moderar nuestras pretensiones y reconocer que más vale, como dice el refrán, pase paso que dure y no trote que canse, y que un modesto avance en nuestro objetivo sería para nosotros muy valioso, porque además nos puede conducir a un mayor entendimiento del tema, en el que varios de los asistentes a este foro, entre los que me incluyo, estamos incursionando desde otras disciplinas. Estamos incursionando simplemente por lo atractivo que nos resulta el tema. De manera que, procediendo, como muchas veces se hace en la medicina, en el diagnóstico médico, en donde se van descartando posibles padecimientos hasta llegar a un diagnóstico, nuestra primera base consistió en tratar de establecer qué no es la economía social y solidaria. Y aunque esto pudiera parecer trivial o sonar trivial para algunos, no lo es. No lo es si se considera que desde el enfoque dominante campa la noción, y yo creo que aquí algunos podrán estar de acuerdo, de que la economía social y solidaria es el reducto de la economía propia de los organismos no lucrativos, o es el reducto para aquellos que no encuentran oportunidades para incorporarse a la economía formal competitiva, porque no son sujetos de crédito, porque no poseen suficiente capital, porque su única oportunidad radica en asociarse y colectivizar su fuerza de trabajo con la esperanza de cumplir eventualmente con las exigencias que imponen los mercados competitivos. Nosotros queremos destacar que no hay nada más infundado que hablar de la economía social y solidaria como la economía de los marginados por el capital. Bajo el enfoque marginalista, la economía es la actividad mediante la cual pretendemos resolver, sea de manera individual o colectiva, esto que vemos en la diapositiva, el paso de la producción a la distribución con un objetivo de consumo mismo que va a formar la base de la generación de utilidad, y la utilidad a su vez va a ser vista como el soporte económico. Eso no. Si podemos proyectar la siguiente diapositiva. La economía social y solidaria se expresa en otros términos, los que alcanzamos a ver en esta diapositiva. La creación de satisfactores para ser compartidos comunitariamente, en todo caso ser intercambiados para su aprovechamiento, no pensando solo en el presente, sino concibiendo a los que vienen después de nosotros como iguales. Es decir, privilegiando lo que ya se nos señaló insistentemente, la noción de sustentabilidad. En el concepto de economía social y solidaria que nosotros estamos prefigurando o reconfigurando, si alguien lo quiere ver así, aparece esto que vemos en la pantalla.
noción de precio natural, noción de precio justo, mutualismo, comunalidad, en la provisión de lo esencial, alimentos, agua, covivienda, energía. En fin, lo que están viendo ustedes en la pantalla y que ya han mencionado en las distintas ponencias de este día. Quizá yo nada más destacar que en esta noción que prefiguramos aparece como muy importante el respeto a las diversidades cultural e identitaria y el cuidado del medio ambiente. Muy lejos de ser un reducto del capitalismo, en realidad la economía social y solidaria, si pasamos a la siguiente diapositiva, es la economía original. La economía con la que florecieron las primeras civilizaciones, y así lo documentan las tablillas de escritura cuneiforme que nos heredaron los asirios hace más de 5.000 años, en las que se habla de trueque, de acervos comunitarios, de precio justo, de equidad, inclusive llevado al extremo en el Código de Hammurabi, pero también lo que ahora entendemos como cooperativismo. Probablemente el cooperativismo como eje principal de la actividad económica. Se puede asegurar con bases sólidas, sentimos nosotros, que el sistema económico desde entonces es procurado y prevalece así por más de 40 siglos. Porque todavía en el siglo XII se documenta un canon postulado por el Papa Julio en su Código de Derecho Canónico, que reza, traducido en latín, lo voy a leer textualmente: se comete lucro infame si alguien compra a un precio bajo y vende a un precio alto. Ahí está todo dicho. Y no es sino hasta el siglo XIII que en esta magna obra de Tomás de Aquino titulada La Suma Teológica, se habla de lo que voy a leer también textualmente. La ganancia, objeto del comercio, es en sí misma no entraña ningún elemento honesto, pero tampoco implica nada vicioso. Así que la herencia de Tomás de Aquino como apoyo conceptual al comercio lucrativo avanza en muchas direcciones, pero es hasta el siglo XVI, probablemente con el fortalecimiento de los estados-nación europeos, dicho esto en términos de Adam Smith, que se consolida el capitalismo bajo los términos comparables a los que conocemos hoy. 6 siglos de evolución del capitalismo contra más de 50 de la economía social y solidaria, que gracias a la pervivencia de las culturas y pueblos originarios, nunca quedó extinta. Bueno, son estas las ideas que pretendemos recuperar con fuerza en esta noción de economía social solidaria que quisiéramos considerar como referente y que ahora nos va a ampliar en otros sentidos igualmente importantes la profesora Carla Hernández, que nos va a hablar de otras limitantes de la economía marginalista para explicar el fenómeno económico y social, a quien yo con todo gusto cedo la palabra. Adelante. Muchísimas gracias. El doctor Jaime nos platicó de hasta Adam Smith. Adam Smith, el autor con el cual la economía se erigió como ciencia. Era una disciplina, como aquí lo acabamos de ver, y surge la economía política, que es la ciencia económica. Posteriormente a ese siglo XVIII, finales del siglo XVIII, nos vamos a dar cuenta que 100 años después surge el marginalismo. En 1870 comienzan los debates entre Gibbons, todavía había la discusión tan efervescente con autores como Karl Marx o Engels que estaban publicando sus obras. Nosotros nos vamos a enfocar aquí en la definición que los marginalistas dieron de economía y que todavía en nuestra disciplina impera. Esa definición que surge
de la escuela inglesa que dice que la economía se va a definir como la ciencia que estudia la asignación óptima de los recursos escasos, los cuales deberían expresarse en precios. Y hace un momento, bueno, más bien en la mañana, escuchamos a grandes ponentes como Columba, Yasmín López y Ubaldo López, que nos mostraron que nuestra región era sumamente rica y diversa. Entonces hay definiciones para las cuales pues nuestra realidad nos ajusta, es mucho más cerca. Según datos de la Semarnat, por solo poner un ejemplo, el territorio mexicano, por su situación geográfica, su diversidad de climas, su topografía, su historia geológica, concentra entre el 10 y el 12% de la diversidad a nivel mundial. Entonces, cuando un economista dice realmente utilizamos los recursos escasos, pues debemos cuestionar esta definición. También debemos cuestionarnos, para hacer estos análisis de la realidad, la definición del sujeto de estudio. Pues una de las características de la economía marginalista es el individualismo, que concibe al individuo como objeto y centralidad metodológica, lo que lo lleva a plantear que la sociedad es a lo más la suma de los individuos, y por lo tanto está negando la posibilidad de que existan otro tipo de sujetos, otras formas de relaciones económicas de las cuales emergen los sujetos que ustedes aquí nos acaban de describir, ¿no? Desde comunidades originarias, como nos dijo Fernanda, en Uyichlú, hasta el sujeto universitario y estas formas que van a derivar a partir de nuestras relaciones sociales. También una crítica que estamos reflexionando el doctor Muñoz y yo es la vinculación con otras ciencias, porque con el auge de la teoría marginalista, la disciplina económica poco a poco se fue independizando del objeto de estudio de las otras ciencias sociales, porque adoptamos una formalización matemática como un criterio superlativo de especificidad, y eso es lo que debemos reflexionar. Porque si bien las matemáticas son un instrumento sumamente útil para solucionar nuestras tareas técnicas, sobre todo cuando hacemos investigación científica, las utilizamos como una herramienta de verificación, pero por sí mismas las matemáticas no determinan lo específico de ninguna ciencia particular. Aquí es donde nosotros nos hemos propuesto pues repensar categorías o indicadores que aporten a la comprensión de estos fenómenos. El alcance explicativo, pues por el aporte que da la economía marginalista, que se limita a la coherencia interna de sus modelos, no tanto a la realidad que se busca estudiar, que es una realidad social. Y así vamos analizando poco a poco hasta llegar a definir y diferenciar pues los análisis válidos de los análisis verdaderos, ¿no? Como nos proponen algunos autores, que no siempre es lo mismo. Entonces le damos la palabra al doctor para que nos pues ayude a seguir avanzando en este objetivo que planteamos al inicio de la ponencia. Para cerrarla, nada más, muchas gracias, para cerrarla porque se nos terminó el tiempo, pero quizá en el espacio de preguntas y comentarios les robe un minuto más. Por ahora estamos bastante puntuales respecto de muy cercanos al programa, pero les hago un llamado a que tengamos en cuenta que esta mesa 3 lleva un cierto desfase en horarios con respecto de las otras mesas, y tenemos un poquitito de margen para extender si fuera necesario el diálogo, no mucho, pero según el programa ellos terminan, déjenme decirles a qué hora, unos minutitos después. Ellos terminan a las 5:40 y empiezan su ronda de preguntas a las 6. Entonces, efectivamente, tenemos unos minutitos más. Y yo me voy a terminar, me voy a tomar la libertad de comenzar planteando algunas cuestiones que apunté de las sugerencias que se presentaron, en el mismo orden que fueron presentadas. De manera que comenzaría con la profesora Montalvo y con Mariana Natali, consultándoles cómo se ve esto que nos presentaron
de las enormes dificultades del mercado laboral para los egresados desde otras dos perspectivas. Una de ellas desde la perspectiva de aquellos que logran completar algún posgrado y otra más, si es que se tiene algún dato, porque esto puede ser muy local, de la perspectiva de los egresados de la UAM. Y digo esto porque a mí me tocó arrancar un proyecto de seguimiento de egresados y consultas a empleadores para la UAM, que después se repitió por varios lustros, que dejó mucha información, pero que indicaba que los egresados ejercen su profesión en el empleo, que encuentran trabajo en los primeros 6 meses después de haber egresado, que no tienen problemas para acceder a los posgrados. En fin, datos que de repente no son nada consistentes con la realidad de otros egresados, porque entiendo que este otro análisis proviene de un grupo mucho más amplio que no solo incluye a la UAM. Pero la opinión que les merece, y muchas gracias, para la siguiente presentación para el profesor Ignacio, si es que nos escucha, espero que sí, porque a mí me gustaría saber, algo que no he visto es la comparación de tasas entre los créditos que ofrecen las OCAPS y los créditos de la banca comercial. Y la pregunta es porque por ahí de repente hay información que las tasas que tienen las OCAPS para sus créditos pueden llegar hasta el 80%. Tasas altísimas, tasas de interés a veces realmente difíciles de entender para algunos. Entonces, si es el caso y si hay algún comparativo reciente sobre esta posible diferencia, para María Fernanda, sobre la base de su tesis, yo quisiera preguntarle con toda confianza si nuestra noción, la que estamos perfilando, dejaría fuera al tipo de economía que tienen en Huichulbún y en Sanacá. ¿Nos quedamos fuera? Esa sería la pregunta. ¿O vamos bien? Y para Silvia Ibet, si nos escucha también, una enorme preocupación es la crisis del agua en la Ciudad de México. Y aunque esta zona de estudio es la zona lacustre, ahí también en el poniente hay enormes problemas de abasto de agua potable. Si eso que muy atinadamente señaló como riesgo, no puede ser más bien una enorme barrera que impide el progreso de la agricultura urbana, un problema social que ya se ve, que ya está aquí con nosotros. Y finalmente, para Josué, desde el lado de los legos, de los neófitos, que no sabemos mucho sobre el cultivo de la miel, pero que de repente oímos que llegan abejas africanas y oímos que no hay alternativa al glifosato como fertilizante, que se sigue usando y que daña el sistema digestivo de las abejitas. La pregunta es, en esta estrategia que está en ciernes, que se está prefigurando desde su trabajo, ¿está esta amenaza contemplada? Serían mis preguntas. No sé si alguien quisiera levantar la mano para ir apuntando también otras preguntas y pasar a comentarios y respuestas. Yo tengo algunas, ya vamos, primero hacemos una ronda de preguntas y después todos nos contestamos, ¿no? Creo que podría ser bien. Felicitarles, la verdad es que sí ha sido una mesa muy diversa, pero pues muy comprometida. Respecto a la primera mesa, ¿cómo han pensado justamente este diálogo a partir de lo que ustedes describieron y yo sinteticé con ese concepto que se nos está presentando del diálogo con los saberes, ¿no? Porque aquí ustedes expusieron las nuevas formas en las cuales se puede dialogar y construir relaciones
sociales, enfocándonos, por supuesto, en las económicas. Entonces, ¿cómo ha sido justamente este proceso? En el caso de Ignacio Marcelino, me llama mucho la atención cuál es el enfoque que le da al tema que nos presentó, y la pregunta es muy concreta. Hace unos meses recibí una invitación de la TESOPE, de la Tesorería de la Federación, donde decía que ya querían una tesorería del bienestar y habían propuestas justo para regular estos elementos del financiamiento para sectores más sociales. ¿Usted conoce algo del tema? Porque a mí me sorprendió mucho. Entonces vi cómo llegaron expertos de la CEPAL y estas personas que reflexionan desde los órganos oficiales para procurar una estrategia financiera hacia el bienestar. ¿Alguna propuesta que usted pueda dar al respecto? Y yo creo que ahí aportaría. María Fernanda, me gusta pues muchísimo el tema, sobre todo porque se inscribe en uno de estos giros epistémicos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de escuchar sus avances de tesis la semana anterior y son súper bonitos, ¿no? Entonces, ahora el enfoque que le das con una mayor profundización desde la perspectiva de género, pienso que en estos giros epistémicos no solo está el ambiental, sino también justamente el feminista y cómo lo vamos introduciendo a las universidades. ¿Y cómo ha sido tu proceso de introducir este giro feminista a una universidad que apenas está insertando y que está muy abierta, muy plural, pero pues hay un perfil con los estudiantes, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso? Me interesa mucho. En el caso de Silvia y Beth, mi pregunta iba muy encaminada a la que hizo el doctor Muñoz, porque es bueno tener esa documentación de los huertos, que es fundamental, pero ¿cuáles serían como las propuestas o las ideas para atender el tema del agua, que es uno de los elementos indispensables para este proceso? Y del grupo de los compañeros Jesús Manuel Ramos y Leonel Flores, que fue el que nos presentó, me parece muy interesante este fortalecimiento de los circuitos justos de distribución. Entonces, en el caso del tema que ustedes estudian, me parece que es de los que más han florecido en los últimos tiempos, sobre todo en la zona cercana a la Ciudad de México. No sé cómo se visualicen otros procesos de distribución que se acompañen justamente con los de la miel, porque la parte de este valor agregado, si le queremos decir así, al proceso productivo fue con lo que cerraste. Entonces, si puedes profundizar un poquito más en ese punto, se agradecería. Y sería todo. Bueno, primeramente, bueno, también felicidades por las ponencias que manejan, que están muy interesantes todas y creo que se complementan en muchos sentidos, ¿no? ¿Cómo se llama? A Fernanda, le preguntaría, mencionaste tres tipos de violencia muy interesantes, pero como que no capté su diferencia. No sé si te puedes acusar. Se me hacen sumamente importantes porque de repente nos hablamos de violencia en general, pero tú hablaste de la originaria como distinguiendo, pero solo la mencionaste y quisiera ver si te puedes extender un poquito ahí. A Ignacio Marcelino, hablas de crecimiento económico y que al final lo entendí muy bien. Tú planteas como que no estamos exentos de estar incorporados en el capitalismo, pero creo que ya el hecho de que se esté planteando la economía social y solidaria, y sobre todo en el sector financiero, creo que hay mucha gente exenta de ese sector. Entonces, no hablaría yo de crecimiento económico, sino de bienestar económico, de desarrollo, de otro tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que de repente sentí como muy economicista, muy marginalista el análisis. A lo mejor, no estoy haciendo una crítica, sino como haciendo una pregunta, ¿no? ¿Cómo vinculas una cosa con otra cuando son como opuestas? Yo no digo que no se tenga que vivir en el capitalismo, claro que sí. Pero el sector financiero y sin lucro, el capitalismo habla de lucro, ¿sí? No importa, no tiene fin, no ve nada más. Si estamos planteando el no lucro, se tiene que replantear todo. Entonces, ¿cómo lo combinas desde tu punto de vista, ¿sí? ¿Para quién? Para Josué. Hablaste sobre la miel,
Y a mí me, la pregunta que tendría, ¿han hablado sobre certificación de la miel? Porque uno de los problemas para venderse esa miel correctamente es la certificación que no tienen todos, ¿sí? Entonces, si no estás, en primer lugar es muy cara la certificación y por eso quedan muy marginados y porque está muy contaminada la miel. Entonces, si se está utilizando como un producto para la salud, estando tan contaminada, sin certificación, se tiene mucha dificultad para su venta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el proyecto para apoyar a esas personas? Preguntaría yo, ¿sí? Y bueno, a ustedes también, se me hace como muy complementaria con lo que estuve planteando, estuvimos planteando, ¿no? O sea, justamente el uso de indicadores es muy importante, pero no se queda ahí, no se limita ahí. Entonces, replantear todo esto tiene como muchos limitantes también. O sea, ¿qué es lo que están haciendo para acercarse? Si ya plantearon en términos como teóricos, ¿sí? ¿Cuáles serían los referentes a los que ustedes analizarían? Pero, ¿cuál sería la forma como más práctica de plantear los indicadores? Como que a lo mejor me quedó esa parte un poco clara. A lo mejor por la rapidez, no sé si se puede, ¿no? Y ya me refiero. Ah, no, sí. La chica Silvia, a Silvia. Aquí hablan de la producción y todo lo demás, pero no se plantea dónde se da el intercambio de esos productos o cómo se da. Es de toda la comunidad. Ellos pueden ir a tomar los productos o los venden, o qué hacen con ellos, porque son comunitarios. Como que no planteaste eso. Digo, muy interesante lo del agua, todo lo demás, pero se están produciendo a pesar de todas las irregularidades. Entonces, ¿dónde venden esos productos? Eso sería mis preguntas. ¿Alguien más? Sí, perdón. Bueno, pues gracias. Un rato contesto mis preguntas, pero tengo unas preguntas para algunos ponentes. Primero para Mariana. ¿Cuál es su nombre? María José. María José. A mí me parece muy interesante plantear justo que la centralidad de la educación, la competencia, nos lleva a la destrucción y más allá de orillarnos a mejorar nuestra situación laboral. Cuando egresemos, pues la empeora. En ese sentido, la pregunta es, ¿cómo tejer esas redes económicas? Si basamos nuestros comportamientos en esa actitud o en esa decisión de competencia, que no es una decisión individual, sino que está determinada sistémicamente. Entonces, ¿cómo se tejen estas redes económicas? Y si estas redes económicas se tienen que tejer en el proceso de formación de los estudiantes o en su comunicación, ¿no? Ahora, estamos tratando de gestionar un espacio no institucionalizado en donde Carolina y yo tratamos de participar, pero no está institucionalizado. Sin embargo, es una contención para estudiantes como yo, en este caso, soy el objeto de estudio, que al ver las faltas de oportunidades laborales, estamos tratando de tejer redes con otras personas que comunitariamente justamente sustentan la vida académica, ¿no? Y que posiblemente sea una oportunidad laboral, para mí no lo sé, pero al menos teje en ese sentido la vida académica. Entonces, pues, ¿cómo tejer esas redes? Sería la pregunta. Y también tengo una pregunta para, no anoté su nombre, para Ignacio, sobre, a mí me pareció que se mencionaba para qué eran usadas estas finanzas comunitarias, lo mencionó hasta el último, ¿no? Para las fiestas patronales, para llevar a cabo los procesos comunitarios, es decir, se queda de lado el uso de estas finanzas para el consumo, y la reflexión a mí me, no entendí muy bien hasta el último, cómo si encaminaba esta discusión a decir que estas finanzas eran una estrategia para llevar la vida comunitaria, ¿por qué necesariamente regresar al asunto del desarrollo económico? ¿Por qué insertar estas dinámicas al asunto del desarrollo como una vía para alcanzarlo, ¿no? Entonces me pareciera que es un poco contradictorio. Para Josué,
Me parece muy, muy interesante el proceso de investigación desde este proyecto de CONACYT, y más que pregunta, más bien yo pensaría que si pudiésemos tejer redes justamente con estas productoras que yo mencioné de Uyichung, que son justamente productoras de miel, de abejas meliponas, también tienen sus productos de miel como jabones, y también las gotas, pero la miel melipona es muy, muy cara, ¿no? Entonces, tejer redes para que se fortalezca ya sea Uyichlum o las comunidades en Yucatán que ustedes específicamente están estudiando, tal vez invitar a las compañeras a estos diálogos de saberes estaría increíble. Y bueno, finalmente para Carolina y Jaime, me parece muy interesante que la construcción categórica de los análisis económicos vaya desde esta perspectiva, porque no es un espacio que comúnmente pues, se estudie. Sin embargo, a mí me preocupó, para ser honesta, que, y es un poco mi respuesta, que se piense que la economía solidaria ha sido todas aquellas esas economías que sean antes del sistema capitalista, porque desde mi perspectiva, esto no puede ser así, ¿no? Los procesos históricos determinan lo que hoy en día tenemos y eso borraría totalmente las violencias, las luchas, los despojos por los cuales al menos diferentes organizaciones sociales han vivido. Y entonces, para poder tener, digamos, un indicador que sea un poco más cercano a nuestro contexto contemporáneo, tendría que tener un contexto de una economía social y solidaria transitada por todos estos procesos económicos. Entonces, ¿qué piensan sobre el análisis justamente histórico como también un elemento fundamental para la construcción de estos indicadores? Y creo que ya. No sé si quienes están en línea tengan preguntas, ante todo preguntas. Yo alcanzo a ver a Ignacio y a Josué, no lo alcanzo a ver en la pantalla, pero seguramente nos escucha. Sí. Es Leonel Flores. Es la pantalla de Leonel. Bueno, si alguno de ustedes tiene ante todo preguntas, los escuchamos. Adelante, no tienen. Bueno, miren, es en cierto sentido mala noticia, pero en otro muy buena, ¿eh? Muy buena porque acude aquí a estos foros a uno a aprender. Y la verdad, por lo menos las preguntas que tienen que ver con nosotros son difíciles, interesantes, nos enriquece mucho. Y hay una pregunta más adelante. Lo que les quiero anticipar es que los de la mesa 1 nos ganaron por mucho y desde hace rato estar que ya quieren clausurar, como pulgas amarradas, que ya quieren terminar y que ya nos amenazan con irse. No vamos a tener este margen. A mí me hubiera encantado, por lo menos de este lado hubiera sido fantástico, no solo dialogar, sino yo me quedo con el ánimo de un largo debate con María Fernanda. Totalmente. ¿Por qué nos dejó fuera? Y bueno, será en otra ocasión. También otro subproducto de este tipo de encuentros es que se forman redes de colaboración. Yo no tenía el gusto de haber coincidido, mucho menos personalmente con algunos de ustedes. Qué bueno que se dio. Pero lamentablemente los voy a tener que combinar a que lo que nos combinan a su vez los colegas de la mesa 1, que ya están esperando para que nos reencontremos y vayamos a la clausura. Muchas gracias a todos. Yo creo que nos merecemos un aplauso. Y hablar. Pretexto para encontrarnos. Para reencontrarnos, sí, porque tenemos cosas como que común, ¿no? O sea, estamos se pueden encontrar, y sobre todo lo que está. A mí me interesa mucho lo que son resultados. Entonces, ¿cómo hacer una incorporación? Pero tú estás en Yucatán.
O sea, obviar. Fue fatal y estuve ahí unos meses, pero pues ya regresé a tratar de terminar la tesis. Entre lo que yo no te pude preguntar, a mí me dicen, me platican quienes trabajan cosas como la tuya. ¿El qué? Me platican quienes trabajan cosas como la tuya. Temas así como el que nos presentas, que los locales tienen reservas con los cachlanes. Sobre el contexto histórico de Yucatán, ahora a mí me parece que comprendo totalmente por qué son así. Es verdad, yo tuve que tener mucho esfuerzo por ver a... como yo se lo no como formal, sino que parte de esta realidad para querer transformarla. Sí, sí, es difícil, es cierto, confirmo. Entrego el señalado. Sí.